Buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes, amigas y amigos, buenas tardes, alumnas y alumnos. Y ustedes dirán, ¿por qué el profesor Álvaro Montaño, que conduce estos sábados, está diciendo mujeres y varones? En las sesiones anteriores solamente decía señores, amigos, alumnos. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora es ilegal. Está prohibido. El Congreso acaba de aprobar una ley que prohíbe decir señoras y señores. Ya no se puede. En el Estado está prohibido. Una disposición francamente estúpida, pero esto que acaba de dar el Congreso. Está prohibido decir señoras y señores, alumnas y alumnos, amigas y amigos. Ya no se puede. Está prohibido por ley de la República. No sabemos qué sanción habrá, será multa, será suspensión, destitución, cárcel, no sabemos cuál es la pena, ¿no? Pero ahora está prohibido. Y precisamente porque está prohibido, yo lo voy a hacer de ahora en adelante, ¿no? Precisamente porque está prohibido, ¿no? De eso se trata, no podemos aceptar medidas estúpidas, ¿no? Es decir, tenemos que rebelarnos contra eso y esto... Aunque haya sanción, bueno, pues que haya. Será una sanción que me enorgullecerá, ¿no? Me sentiré muy orgulloso de ser sancionado por rebelarme contra la estupidez, ¿no? Pero esto, así ocurre. Así es nuestro país. Esa es la verdad en estos momentos. Está prohibido, ¿no? Bueno, en segundo lugar, quiero volver a mencionar para todos los que nos escuchan en el Perú, en todo las regiones, y para los que están acá, por supuesto, presentes en este auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, del CISMID, que el próximo sábado comenzamos, el mes de la Organización de Naciones Unidas en la UNI, en la Academia de Líderes. Para ello tenemos un convenio firmado ONU-UNI para esta academia, donde las firmas son una del rector de la UNI, Alfonso López Chau, y otra del coordinador residente de la ONU en el Perú, Igor Garafulic. ¿No es cierto? Y ustedes saben que ahora se ha vuelto famoso el señor Garafulic, que están algunos pensando en votarlo del Perú, declararlo persona no grata, ya lo han llamado a la Cancillería para presentar la extrañeza del gobierno peruano de que las oficinas de la ONU en el Perú hayan manifestado que es muy importante que en el Perú se respete la división de poderes. Que eso no es una particularidad, ese es un principio fundamental de la democracia, que el Perú se ha comprometido a respetar, ha firmado convenios internacionales que no puede ignorar. Bueno, algunos dicen que hay que salirnos de la Corte de San José, que todo eso, pero bueno, son ideas, ¿no? Ideas que tienen ciertas personas dictatoriales de no respetar la democracia. Bueno, este señor, Igor Garafulic, firmó el convenio con la ONU y en base a ello es que se está haciendo esta academia, si no, no habría academia. Sin el convenio ONU no habría academia, pero en particular el segundo módulo de la Academia de Líderes que comienza el próximo sábado y será igual como el módulo de Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, de 4 sesiones, van a desarrollar temas muy pertinentes. ¿Qué es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la humanidad? ¿Qué son los 17 objetivos del desarrollo sostenible? Y luego, algo que ustedes necesitan y que les conviene saber, algunos elementos de gestión pública. Gestión pública. No se olviden que ustedes, a lo largo de este año, van a elaborar propuestas de gestión pública, propuestas de políticas públicas en el marco de los 17 ODS. O sea, ustedes mismos van a seleccionar uno de los 17 ODS y en ese marco van a hacer una propuesta para el desarrollo sostenible del Perú. Por ejemplo, la política ODS contra el hambre. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese campo? El ODS en favor de la educación. ¿Qué podemos hacer en favor de la educación? El ODS en favor del trabajo decente. ¿Qué podemos hacer en favor del trabajo decente? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Para eso es esta academia. En agosto del año 2024 culminaremos con las 10 propuestas mejores, las ganadoras, que serán presentadas ante personajes peruanos e internacionales, ¿no? Eso es en agosto del 2024, ¿no es verdad? Y bueno, así es esta academia. No es de extrañar que el primer mes haya estado a cargo de Monseñor Castillo, como ustedes saben, hizo esa homilía en la catedral, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dijo Monseñor en la catedral? Que el Estado debe hacerse responsable de las matanzas. Eso dijo Monseñor en la catedral. ¿Y qué lo acusaron? De ser un obispo comunista, que se mete, es terrorista, que se mete en cosas que no debe. Bueno, pues así es esta academia. Esta academia de líderes no es para decir el amén al orden establecido. No es. Es para tener pensamiento crítico. Es para hacer valer la autonomía universitaria. Cuando yo, aquí, delante de ustedes, digo que es una estupidez lo que ha aprobado el Congreso, prohibiendo decir señoras y señores, es decir, prohibiendo el lenguaje inclusivo, bueno, estoy con el carácter de la academia, con el carácter de la autonomía. Ya les he dicho en ocasión anterior que la autonomía universitaria no es, como muchas veces se entiende en las universidades públicas, hablo de las públicas, que la autonomía es para repartir prebendas a sectores, ¿no? Hay autonomía para repartirnos el presupuesto y beneficiarnos un grupo con esto, otro grupo con aquello. Es para eso no es la autonomía. ¿Mm? La autonomía es para pensar por cuenta propia, para que en la universidad ninguna idea esté prohibida. Nada puede estar prohibido en la universidad. Todas las ideas, todos los temas tienen que ser objeto de debate público y tema de investigación. Si, por ejemplo, a alguien se le ocurre hacer un estudio sobre el daño que hacen las bebidas azucaradas, ¿no? No pongo ningún nombre, hablo en general, y una empresa que produce bebidas azucaradas dice, ah, bueno, están perjudicando, eso no es posible. Bueno, lamentablemente tenemos derecho a investigar. Y usted no nos puede prohibir, ¿no? O si queremos investigar algún tema de la evolución de las especies y hubiese alguna iglesia que dijera, señor, eso es cosa del demonio, que usted no puede investigar eso porque en realidad Dios creó a todos los seres al mismo tiempo y esos restos de dinosaurios son obra del demonio. Bueno, que lo crean ellos, pero nosotros investigamos en biología, ¿no es cierto? Entonces aquí no se admite censura. Esa es la universidad. Esa es la autonomía universitaria, estimados alumnas y alumnos, ¿no? Que lo voy a repetir. Estimados alumnos y alumnas. Bueno, hoy día tenemos una sesión muy especial. Es la última que va a desarrollar Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y va a tener su clase primera. Vamos a tener un intermedio, como acostumbramos siempre, luego va a haber la sesión de preguntas y luego vamos a tener un pequeño momento de agradecimiento a Monseñor. Y quiero decirles que Monseñor nos ha invitado a la catedral. Entonces, los que quieran, esto no puede ser obligatorio, obviamente, es cuestión de idea personal, no tiene ninguna obligatoriedad, podremos estar en la catedral el día domingo 10 o 11, no recuerdo ahorita, de diciembre, ¿no? Y después, los que quieran estar en la misa estarán, y después de la misa, los que querramos estaremos con Monseñor, que nos va a recibir muy cordialmente en los salones de la catedral, en los espacios de la catedral. También algún guía nos presentará las cosas interesantes que hay en la catedral. En fin, será un momento bonito, ¿no? El primer domingo de diciembre, o segundo, no sé, pero un poquito lejos de Navidad porque cuando la Navidad se acerca ya pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y en el segundo domingo de Navidad, perdón, de diciembre, el 16 o 17, ya les explicaré en el intermedio cuál es la idea y la propuesta para ustedes. Porque aquí no se trata solo de hablar, también hay que donar. Entonces vamos a tener un momento en diciembre donde ustedes van a poder donar su tiempo. No dinero, no se les pide ni un sol. Donar su tiempo para una obra de bien social. en favor de los ancianos, en favor de los niños, en favor en general de las poblaciones vulnerables, ¿no? Es decir, un domingo de diciembre va a ser para donar el tiempo de la juventud y de todos nosotros, los que ya no somos jóvenes sino viejos, también donar tiempo para una obra de bien social, ¿no? Porque no se trata solo de especular, de discutir, que está muy bien, sino hacer cosas concretas y prácticas ciertamente. Esto de eso se trata, ¿no? Muy bien, no sé si me dicen la hora, ¿qué hora es en este momento? 4:15. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, un momentito. Son 4:15. No, la cosa, ahí está eso, que salga bien, justamente. Esa es la idea. Gracias a todos por estar acá, estamos muy deseosos de servirles a ustedes, ¿no? Recibimos a Monseñor. Gracias, Monseñor, muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Es una gran alegría volver. Hoy día nos vamos a despedir, pero no se preocupen que todos vuelven, ¿no? Así dice el vals, ¿no? Vamos a conversar hoy día sobre el último principio que nos teníamos propuesto para conversar en estas clases. Este tema es el que, podríamos decir, tiene más bien mucha más mordiente práctica, o sea, agarra más la realidad, porque es el tema en el cual todos, de alguna manera, hacemos una... Espera que no me lo ponga, tengo que darle directiva. La vez pasada le dije, a ver, ahí está bien, listo. Bueno, entonces, este tema tiene más agarre, mordiente se dice, porque se trata de la solidaridad, ¿no es cierto? Y la solidaridad es algo que como principio y como valor nos sostiene a todos en la vida, porque si los demás y nosotros no fuéramos solidarios en la vida, no podríamos existir. La vida no existe sin, podríamos decir, tener lazos con otros que nos permiten a todos caminar. Es verdad que, como hemos señalado en los otros principios, el bien común es un horizonte común que todos tenemos que buscar, también sin eso no hay sociedad. El principio de la comunión universal de los bienes, ¿no? También, si los bienes solamente fueran de unos, no podríamos existir. Entonces, en todo implica siempre el principio de subsidiariedad también, si no somos apoyados por alguien para ser promovidos, tampoco podemos existir, y así en todos los principios. Pero el de solidaridad tiene una cosa muy especial, que es que apunta a una condición humana, diríamos, fundamental, que es la del hermanamiento. Por eso le he querido llamar a la reflexión de hoy día, solidaridad y hermanamiento universal. Le he llamado así porque... El Papa Francisco escribió hace poquito una encíclica, que se llama una carta, que se llama Fratelli Tutti, la he referido en algún momento. Esta Fratelli Tutti en italiano significa hermanos y hermanas todos. Y es que, ustedes se acuerdan, cuando estudiaron algo de historia en la Revolución Francesa, ¿no? Los tres ideales, ¿cuál eran? ¿No? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? O sea, los dos primeros, ¿no? Libertad e igualdad, tienen que ver más con el ser humano libre que a la vez quiere ser igual al otro para que no hayan diferencias. Pero simultáneamente el tercero, fraternidad, siempre fue el que hizo problema y quedó pendiente en la historia moderna. Porque lo individuo, la libertad, entendía la libertad solo como individual, generó toda la línea liberal que tiene mucho de razón porque es necesario tomar iniciativas individuales, pero que generó algunas formas de igualdad y también mucha desigualdad. De tal manera que el principio complementario, la fraternidad, fue dejándose de lado. Esa es la razón por la cual en medio del mundo moderno surgen las tendencias socializantes para contrarrestar las tendencias individualistas. Y allí entonces es que surge la idea de los socialismos y también del comunismo, por exceso de acento en el individualismo, y que también tuvo sus problemas, porque el socialismo y el comunismo generaron como una especie de colectivismo corporativista en donde el individuo no importa. Importa, digamos, el Estado, importa el que todos obedezcamos, y por eso la tendencia fue a que, mientras que el individualismo generó un Estado excesivamente libre en donde, digamos, no había colectividad, el comunismo o el socialismo generó una sociedad en donde solo había colectividad y la persona lo interesaba. Ahora bien, por eso también surgieron en estos siglos, en estos dos últimos siglos, las tendencias que nosotros llamamos socialdemócratas, ¿no? Que unen un intento de individuo, pero con una cierta colectividad, y una colectividad con una cierta libertad. Por eso es que esa tendencia intermedia es la que ha regido durante mucho tiempo. Justamente el problema que tenemos hoy día es que lo logrado por esa vía media está en crisis. ¿Por qué? Porque no ha cumplido todos sus cometidos y hoy día hay miles, millones de problemas nuevos y hay una tecnología que podría generar o un excesivo control de pocos sobre muchos, o viceversa, ¿no? Una organización anónima que, digamos, impidiera la libertad de las personas. En los dos casos, ¿no? Inclusive ustedes están viendo la enorme profusión que existe en este momento de la desesperación y el líder carismático que va a ser la solución de todo, ¿no es cierto? El Mesías, ¿no? La vez pasada yo lo he aludido, alguna persona me preguntó sobre eso y tiene razón, o sea, la gente está desesperada y encuentra una solución y dice, este es. Pero el gran problema es que no existe, es tan grande la situación y el desafío del mundo, que no existe posibilidad de que solucionemos las cosas si es que no concursamos todos, porque todos valemos, todos tenemos cabeza, todos sentimos, todos tenemos necesidades, y lo que habría que hacer es un concurso de ponernos de acuerdo y hacer una especie de obra semicolectiva, semi-individual, en donde se restablecen las bases de esta síntesis que ya inteligentemente la vía media señaló en el último siglo. Lo que pasa es que se señaló cuando no había esta tecnología, cuando no habían las crisis en que estamos. O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo y la ciencia, pero también se ha hecho a costa de la naturaleza. Y estamos en una crisis de sostenimiento. El mundo en que nos apoyamos se puede hundir. Y entonces estamos realmente ante problemas nuevos. Por esa razón el tema solidaridad hoy día y el tema hermanamiento resulta fundamental que para no caer en ideologías, porque no es un problema de ideologías, sino de resolver problemas de todos y simultáneamente de encontrar un método para que la enormidad de población que somos en el mundo pueda entenderse, comprenderse en unas líneas comunes de humanidad. En ese sentido, cuando les hablaba anteriormente de que hay unos principios que la Iglesia ha tomado y que le llama doctrina social, pero que son extensibles a todos los que piensan, reflexionan, estudian, y a todo ser humano de buena voluntad. Cuando esto surge, hoy día es más urgente ponernos de acuerdo sobre formas de ser solidario, formas de hermanarse, sin perder libertad, para no caer en los extremos en que se está cayendo ahora, ¿no? Vamos a hacer un recuento, a ver, de los dictadorcillos que ustedes conocen, ¿no es cierto? O sea, ¿tienen ustedes en América Latina algunos dictadores que gobiernan? Tienen, en Venezuela tenemos uno, ¿no es cierto? ¿Ya? El señor Maduro, antes fue el señor Chávez. En Nicaragua tenemos a Ortega. En Cuba todavía tenemos a los Castro, todavía, de 40 años, ¿no? Pero también tenemos proyectos de dictadores que han sido elegidos, pero que quisieran gobernar con mano dura, ¿no? Sí, allá se bajó un poco, sí, perdón, ya. Que quisieran gobernar con mano dura, que aparentemente son liberales, ¿no? Cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que el mercado maneje las cosas y sin más y nadie, no haya Estado. ¿Y quién va a parar, quién va a controlar que no haya boche? Que no te saquen la mugre los otros, ¿no? Hay una serie de ideas porque todos estamos intentando solucionar el problema y se descubre un punto esencial que yo creo que es el que tenemos que plantear con el tema de solidaridad, aprender a buscar juntos porque nadie tiene la receta. Antes sí decía, la solución es el socialismo, la solución es el comunismo, la solución es la socialdemocracia. Hoy día, esa tal la juega. Como han jugado de chicos la gallinita ciega. ¿Ah? Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? ¿No? Una aguja y un dedal. ¿En dónde? En el totoral. ¿Cuántas vueltas quieres? Échatelas a buscar. En esas estamos. Todos somos la gallinita ciega. Y entonces, vamos a ver, el principio de solidaridad supone primero que todos los niveles de la vida social, ¿no? Necesitan una forma de unidad humana que permita ir generando condiciones de mejor sociabilidad, mejor igualdad y mejor felicidad para los seres humanos. Solidaridad se opone a individualismo y ese individualismo, sobre todo cuando es absoluto, solidaridad no se opone a individualidad, pero sí individualismo. Y simultáneamente se opone también solidaridad a colectivismo, ¿no? O sea, todos aquí somos un cuerpo, ¿no? Y somos como cada uno su función. Entonces somos como una maquinita, ¿no? Eso me pasaba en la iglesia, ¿no? En la iglesia alguna persona me decía, la iglesia ya está hecha, lo único que tenemos que hacer es hacerla funcionar. No, entonces la iglesia era como una de esas muñequitas o esos muñequitos que les das cuerda, ya está hecho, entonces le das un poquito de cuerda y se pone, ¿no? Y entonces, ¿qué son los curas? Unos funcionarios. Si ese es uno de los modelos de sociedad, nosotros no podemos construir la iglesia como unos muñecos que hacen y repiten las cosas. Ahora, hay algunos, ¿no?, en la iglesia que parecen eso, ¿no es cierto? Que siempre repiten lo mismo y hacen lo mismo. Como hay ritos que sirven para recordar, ritos significa recuerdo de un mito, o sea, de una narración original. Por eso en la misa, por ejemplo, celebramos un rito que celebró Jesús hace más de 20 siglos. ¿De acuerdo? Y se repite. ¿Por qué? Porque deja un legado que recordamos para renovarnos. Pero hay muchas personas que creen que simplemente tú haces el rito y ya, ¿no? Magia. Ya estás, te vas a ir al cielo, ya te vas a sacar la fortuna, mañana mismo, ¿no? Te manda un milagro el Señor y se cura toda tu familia y mañana tienen todos unos carrazos, ¿no? Y así, magia. Abracadabra, patacabra. Y entonces, esa mentalidad de ritualista nos hace creer que los ritos solucionan las cosas. Una persona, yo les decía la vez pasada, el Señor me hace todo, incluso me justifica. Yo puedo ser un perdido y el Señor siempre me bendice. Es una mala interpretación de que el Señor siempre nos ama. Nos ama justamente para mostrar su amor y hacer que yo, reconociéndome amado, reconozca los límites de mi amor y aprenda a amar. Porque si no me quedo igualito como siempre. Justamente lo que quiere la visión cristiana es el desarrollo de la persona, no lo que se estanque justificándole todo. Es un Dios que sí acompaña y comprende, pero para que la persona despegue, para que se vaya realizando su vida. Entonces, en las sociedades también existen rituales, y todas las personas se dicen, ¿para qué vamos a buscar el futuro? Si en el pasado todo era mejor, regresemos al pasado. Entonces, imagínense, ¿a qué pasado se refieren? ¿A la edad de piedra? ¿No? No era mejor, ¿no? A los años 50, ¿no? Bueno, el país tenía en los años 50 20% de ciudades y 80% de campo. Y estoy trabajando en el campo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, no es verdad esa frase, todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado tuvo su sentido y hay que reconocer el valor que tuvo y el límite que tuvo. Y hoy día también tenemos que reconocer el futuro que podríamos tener, el presente con sus dificultades y las cosas del pasado que se pueden recoger, pero que hay que ver cómo pueden mejorar también, cómo podemos superar cosas del pasado que hemos heredado, como por ejemplo el chisme, por ejemplo el racismo, por ejemplo la marginación de la mujer, ¿no? Qué sé yo, cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para entender la solidaridad como principio es reconocer que ya vivimos una sociedad solidaria. Ya. Usted dice, ¿pero dónde? Porque todos estamos, ¿no? No nos ayudamos entre unos y otros. Sí y no. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este celular, ¿no? ¿De dónde viene? Probablemente de Estados Unidos, porque es Apple. ¿No es cierto? Probablemente, digo, porque puede venir de China también, ¿no? Ahora los han votado a los del Apple en China, ¿no? Acabando de expulsar a Apple, ¿no? Pero esto significa que detrás de esto hay chinos. Y los chinos son solidarios conmigo porque me han ayudado a tener este celular. Lo que pasa es que detrás de cada cosa que tenemos nosotros está el mundo. Quiere decir que la vida productiva de la sociedad, los productos que tenemos, este micrófono, esta carpeta, es el trabajo de otros. Entonces hay una solidaridad general de los seres humanos en donde nos mezclamos a través de lo que operamos y así estamos conectados. Lo que pasa es que no lo vemos. Es más, hoy día nos podemos conectar así, no solamente por internet y hablar con una persona que está pues en el polo, ¿no? Sino que también podemos simplemente tomar contacto si tocamos algo que esas personas pueden haber producido. ¿No es cierto? Y cada día es mayor, porque el comercio internacional, la producción, se ha expandido y en el fondo somos una humanidad solidaria. Pero esa base no es reconocida en la sociedad como tal. Por ejemplo, somos una sociedad mundialmente compartidora de los bienes que hemos contribuido todos a crear, pero simultáneamente, por ejemplo, vivimos en sociedades nacionales, aunque en todas hay mayormente presencia, digamos, libre de extranjeros, ¿no es cierto?, que pueden venir. Pero hay más. También hay relaciones de trabajo en donde las personas que han hecho estas cosas, muchos no ganan lo que han ganado los que tienen la marca o que tienen el control de la propiedad, porque no hay la organización humana, social y ética en donde se reconozca la labor de todos. La mayor parte de nosotros vende su trabajo por poco y puede ser una invención genial, ¿no? Que luego esa inversión genial, alguien invierte con eso y genera un capital enorme, y le da pues una limosna para que viva. ¿Ya? Mañana en la misa se va a leer ese texto del perdón, en donde un señor rico le perdona una deuda a un tipo que era millonario, 10.000 talentos. Eso es algo así como, creo que en la mañana eran 5.000 millones de dólares. Mientras que después sale a la calle, le habían perdonado esa deuda. Sale a la calle, ¿no? Y hay uno que le debe $3. Y lo sacan, desgraciado, maldito, págame de una vez, y si no te vas a la cárcel ahorita mismo. Y lo mandó a la cárcel. Debía $3. A él le habían perdonado $500.000. O sea, pero 500 millones de dólares. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso pasa cuando nos emplean. El trabajo es mal pagado. Es más, solamente se le paga estrictamente lo que produjiste, ¿no? Y la belleza con que lo hice, la alegría con lo que hice, ¿no? Como las hermanas que trabajan en los supermercados, ¿no? Te sonríe, señora, ¿cómo estás? Usted, bienvenida, ¿no? ¿Quiere comprar una cosita más, no? A la gente le encanta hablar con la cajera, porque la cajera es así, pero a la cajera no le pagan por sonreír. Eso es gratis, ¿no? Y simultáneamente es lo que más hace posible que los supermercados vayan adelante, la sonrisa de las cajeras. En ese sentido, hay una injusticia en la organización de la sociedad que no corresponde a la solidaridad real. Y entonces este principio dice, en tanto que existe la solidaridad, también debemos enarbolar el principio de construir una sociedad solidaria que acompañe y mejore las relaciones y contribuya a que todos, digamos, nos complementemos ayudándonos y promoviendo. En ese sentido, la solidaridad práctica actual no corresponde a la poquita dilatación de relaciones sociales justas. O sea, la capacidad de que la sociedad ha logrado múltiples relaciones y se ayuda mutuamente no está, digamos, corroborada por una sociedad en donde es vigente la justicia con la cual nos tratamos. Y por eso entonces, en la historia de los pueblos, ha surgido esta necesidad de crecer en el plano ético y social, así como se ha crecido en la expansión real de las relaciones solidarias. Y esto no tiene que ver ni con el sistema socialista ni con el sistema capitalista, como ideas, sino la forma práctica en que tenemos que ir corrigiendo esta se dice divario, esta distancia que hay entre la solidaridad real y la organización de la sociedad. Este principio, entonces, de solidaridad tiene que pasar del hecho al derecho. Y es lo que más cuesta. O sea, que haya un derecho, una organización, digamos, jurídica, que proteja el crecimiento de la solidaridad real en forma que efectiva para todos. Eso significa, entonces, que es preciso, a través de este principio, inventar formas de organización de la sociedad. Y a veces pensamos nosotros que eso es muy lejano. Las formas de organización, ¿quiénes las hacen? Los políticos, etcétera, ¿no? Es cierto, actualmente casi todos los políticos concentraron el interés en hacerlo, pero en la medida en que los políticos tenían cabeza, ¿ya? Pero ahora solamente tienen tronco y extremidades, ¿ya? Pero cabezas parece que se ha ido a una otra parte. Entonces el problema principal es cómo suscitar en todos nuestra capacidad sabia y pensativa de generar un pensamiento adecuado a la realidad mundial de la solidaridad. Y eso entonces es sumamente complejo y difícil, pero es interesante. Para eso, este principio, como tal, si lo consideramos en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento propio, cada uno, establece que si para poder vivir se necesita una solidaridad orgánica en la sociedad, todos tenemos que reordenar las relaciones mediante prioridades humanizadoras de las personas, en donde todos aprendamos a hacer consensos y acuerdos que permitan reordenamientos, leyes, reglas del mercado, modificaciones de reglamentos, de órdenes, y se pase de estructuras de mal insolidarias a estructuras solidarias. Entonces, ¿qué les puedo decir? Todavía no vamos a pensar ya en toda la sociedad peruana, ¿ya? Pero desde este momento, por ejemplo, pensar, cuando nos organizamos, ¿cómo organizamos las cosas? Un grupito se reúne, lanza una idea y dice, a ver, voten, a favor o en contra. O hacemos un gran debate, ¿no? Hay distintas ideas, todos escriben posibilidades y se ponen las posibilidades en la pizarra. Y ahí decidimos a ver cómo se establece para que, quién tiene mayor favor a una u otra. Y así se va considerando una votación, pero a consecuencia de un consenso previo sobre distintas posibilidades que se han introducido. Nosotros inclusive en los comportamientos más pequeños tendemos a establecer como una especie de parámetro, de forma de actuar, en donde siempre un grupito resuelve las cosas. ¿No es cierto? Siempre es una pequeña élite. El grado de crecimiento de la humanidad nos está desafiando a que ya no podemos ser élite. Tenemos que, si quieren, en pequeños grupos pensar, pero siempre esta dimensión, la asamblea. Nosotros en la iglesia estamos en esa pelea ahorita, ¿no? Porque el Papa ha dicho, o iglesia sinodal o iglesia muerta. Sinodal significa iglesia que se pone de acuerdo en el camino, y discute, debate y acuerdo. Evidentemente en la iglesia, como tenemos una tradición, sobre todo el Evangelio, hay un Papa que representa al jefe, a Pedro, y que al final dice, en la línea de la tradición, de lo que hemos discutido, esto es lo más importante. Pero luego de la discusión, antes era, yo Papa, digo, así es, ¿no? Todo el mundo a obedecer, y se puede haber equivocado. ¿Qué nos pasa con los gobernantes, no? Los elegimos y luego parece que son solución y no son solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la manera de entender la democracia, la vez pasada hablamos de eso, la participación es solamente por voto. Pero la participación es diálogo, debate, preguntas, dudas, escribir cosas distintas, ¿no? Y luego acuerdos. En ese sentido, ese principio no es un principio sentimental, pasajero, de solidaridad en sentido de ser amigo de alguien o ser solidario en el sentido de saber ayudarlo. También, pero no es solo eso, es un valor moral, una virtud, un valor, podríamos decir, ético, de responsabilidad de todos para con todos. Si quieren ustedes, por solidaridad, cuando hay una decisión a tomar, habría que decir, sería de faltar a la moral no consultarla a todos. ¿Ya? Yo lo tengo como problema ahorita en las parroquias en Lima. Porque el párroco dice, va a haber kermés. Y la gente, ya hubo la semana pasada. Y ya, otra vez kermés. ¿No? Pero nadie se atreve a decir nada, porque el padrecito lo ha dicho. Y eso no viene ni de Jesús, ni del Evangelio, ni de Dios. Eso se ha creado costumbre de que el padrecito después es el santo. Y no es tan santo, algunos no es yo. Todos somos pecadores en la iglesia. Digo este ejemplo porque un problema de una kermés es una decisión que toma un pueblo, porque además le cuesta, pues, autoorganización, y todo el mundo va a poner de la suya. Y podría ser que por ser más prioritario uno sobre los demás, lo inventa, ¿no? Como dices, ¿no? Él lo creó, él lo sirvió, él lo comió, ¿no? Y él se llevó todo, ¿no? Y por eso está gordo, ¿no? Entonces, esta tendencia a la supremacía del uno no es ética, el reconocimiento de que para vivir necesitamos la presencia, opinión y consenso de todos, es fuente inagotable de muchas cosas. Para mí, que un principio aplicado de esa forma reordena la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los problemas más fuertes, la vez pasada hablamos de la participación, es que se toman decisiones sin consultar. Ya hay una ley que dice que cada vez que se tiene que tomar una decisión sobre alguna comunidad, que se pregunte a la comunidad. Casi todos se la saltan. Y de ahí viene que se decide más por intereses particulares que se imponen. Y si yo puedo copar todos los organismos principales con mis amigos, entonces, ¿qué me importa que la gente piense distinto? En ese sentido, el verdadero sentido solidario es una exigencia de reconocer en el conjunto los vínculos que unen realmente para expresarse en todo intento de construcción que tiene que ver con todos. Hay cosas que son personales, pero las cosas que tienen que ver con todos tienen que decirse así. Y este principio entonces nos obliga a una cosa a todos: cultivar la conciencia de la importancia de la consulta. Inclusive en la casa, ¿no? En adelante nos mudamos. Pero papá, el colegio queda aquí a una cuadra, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Entonces no se puede hacer una asamblea de familia para ver cómo se hace, ¿no? No, es que no vamos a ir a vivir ahí, claro, y entonces se derrumba todo. Las decisiones fundamentales siempre tienen que ser consultadas. Y en ese sentido, todo lo que facilite nuestra existencia tiene que ser reconocido como común y asignado a todos como un uso acompañado de todo lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué cosa es común para todos los peruanos? El patrimonio cultural. No solamente el patrimonio cultural vivo, ¿no? Las fiestas, las tradiciones, sino también el patrimonio cultural muerto, en el sentido de que está ya fijado, pero tiene Machu Picchu, a todos los peruanos nos pertenece. Y el cuidado de Machu Picchu implica que todos tengamos conciencia de cómo se debe cuidar. Lo mismo, el hábitat, el país que tenemos. O sea, tiene que haber formas participativas, solidarias, para poder decidir cosas. Es más, todas las cosas que tenemos en común, todos los peruanos, serán también de las generaciones futuras y de los niños que vienen. Y por lo tanto, todos tenemos que participar en el concurso de dejar este país lo mejor posible para los que vienen. Ven que es necesario educarse en eso, ¿no? Porque ¿cuál es la mentalidad individualista? ¿Qué me importa? ¿No? Yo total gozo aquí y total nací solo y me moriré solo. No es verdad que nació solo y que se morirá solo, ¿no? Se nace solo, solito, que es uno comunidad, pero con una comunidad que lo acompañe. Y cuando se va, todos me lloran, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que alguno tenga el problema de que no lo llore, ¿no es cierto? ¿No? Al muerto desconocido, ¿no? Como el soldado desconocido. Pero normalmente la sociedad procede por solidaridad y por lo tanto hay una deuda solidaria que además normalmente todos pagamos, pero que en nuestras vidas se nota cuánto esa deuda la cargamos sin darnos cuenta, y mucho de lo que vivimos no es compensado porque estamos pagando esa deuda. Les digo, eso es muy importante. Para la vez pasada les explicábamos cómo la creación de recursos de estos últimos 30 años, con la era global, está construida sobre la base de una deuda imaginaria, de dinero digamos, imaginativo, lo hablamos de eso, ¿no? Y eso tarde o temprano lo vamos a pagar. En ese sentido, lo que tenemos como orientación fundamental del principio de solidaridad es que estamos ligados a un pasado, somos copartícipes de un presente y somos solidarios también con los que vendrán, con un futuro. Y todo ello requiere que la historia no se interrumpa, sino que pueda tener canales de viabilización. Si, por ejemplo, hay una situación en donde algo pueda impedir el desarrollo de la sociedad en su futuro, todos tenemos que intervenir para que eso no ocurra. A veces no nos damos cuenta de la repercusión. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no?, que es una especie de revolución que quiso hacer el bien a todos y que ahora ha terminado en dos personas. No, es un presidente que es el dictador y su señora que me parece que es maga o algo así, ¿no? Bueno, el asunto es que esa es una sociedad que está cerrándose. Y se cierra y pasan los años y los mismos y los mismos y los mismos y no hay esperanza para la gente. Eso, el problema está en que puede estallar. Lo importante es que no estalle, sino que se viabilice mediante flexibilización de formas de convencimiento y de educación. Y claro, hay veces en que hay momentos extremos en donde la gente se levanta, que no es lo mejor que sea violento, y hay momentos en donde una situación extrema puede, digamos, manejarse desde autoorganización de base que en un momento ponen jaque. El domingo hemos celebrado la misa con el grupo del GEIN, que después de una tortura china en la que estaba el Perú, en donde cada vez que había que combatir a un terrorista se mataba a 200 campesinos. La garrafal política de antiterrorista que tuvo el Perú antes del GEIN. Ese grupo pensó en todos nosotros, podríamos decir que consultó con la intuición, dijeron, no, lo mejor es pacíficamente y de forma inteligente. Hasta que lo agarraron y lo sacaron así como una pinza, ¿no? Y todo el país respondió con alegría, ¿no? Comentando, uy, uy, no creo que la vez pasada se los he contado, ¿no? Lo han agarrado todas las señoras, en las misas, en todas partes, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque había un grupo que pensó en todos y decidió actuar como es lo propio humano, actuar pacíficamente, ¿no? Ustedes no caminan por la calle empujando y dando patadas a todo el mundo porque tienen que pasar, ¿no es cierto? Cuando uno camina en la calle, ¿qué hace? Pasa la persona, uno se arrima un poquito, el otro se arrima y sigue adelante. ¿Sí o no? O sea, no atropellamos. La violencia no es constitutiva del ser humano. Lo propio humano es el trato amable, la coincidencia y el trato que permite tanto el desarrollo de uno como el otro. Por eso es que lo sustancial del ser humano es que es solidario. Así es como decíamos que el ser humano es una pregunta, también es una pregunta abierta. Y por ser abierta está dirigida hacia el otro. A ver, ¿hay alguno que esté hecho al revés acá? A ver, mírense un ratito los ojitos. ¿Sus ojos están para adentro? No, están siempre para adelante, ¿no? Los brazos están para adelante, para abrazar, no para saludar, ¿no? No nos vemos la espalda, salvo con espejo, ¿no? ¿Ya? Entonces el otro es mi ángel custodio, ¿no es cierto? Y cuando yo no veo de lejos y si me va a saltar alguien, ¡ey, cuidado!, ¿no? Porque somos solidarios, constitutivamente, está en el ser del ser humano ser solidario. Y en ese sentido, hay una cosa entonces que el Papa plantea, y con esto terminamos. El Papa Francisco ha escrito esta carta, Fratelli Tutti, porque la antropología, la visión del ser humano que él nos quiere transmitir, que viene de la fe cristiana, coincide con la mejor antropología que ha ido creciendo en la filosofía no creyente, pero que ha sido la que más ha aportado. Hay uno que es creyente judío, pero por raza, no porque cree en Dios, se llama Levinas. Manuel Levinas dice que todos estamos siempre interpelados por el otro. El otro siempre es alguien que me llama. El otro es un huérfano, una viuda, así señala, él hace una reflexión a partir de la Biblia porque es judío. pero es una reflexión sin hablar de Dios. Dice el totalmente otro, dice, ¿no? Dios es el totalmente otro que se revela en el otro que tengo delante. Y yo, el otro que yo me encuentro siempre es como alguien que me está pidiendo ser reconocido. Y tengo el deber de reconocerlo a pesar de que yo no sea su amigo. Es decir, si es mi amigo, con mucha más razón. Pero si no lo conozco, simplemente con el hecho de que yo le doy pase y él me da pase, ¿no?, el uno y el otro se respetan y dejan existir al otro. Por lo tanto, el tema de solidaridad y el hermanamiento empieza por una cuestión fundamental: respeto. Y respeto no es distancia, respeto es reconocimiento del valor del que tengo delante. Y todo el conjunto de la sociedad está organizado de esa manera, vivencialmente. Lo que pasa es que digo que a veces creamos estructuras egoístas que no nos permiten ver al otro. El Papa en la encíclica, por ejemplo, dice lo siguiente: como yo tengo mi trabajo y mi función, entonces pertenezco a la asociación cuerda, ¿no?, juguete de cuerda, entonces yo cumplo mi función y está el menesteroso ahí tirado en el camino y no me acerco porque no es mi tarea. Entonces el Papa en esta encíclica, para explicar Fratelli Tutti, dice: estamos en una era en la cual en todo el mundo hay divisiones. Todo el mundo cree tener la razón. Todos se pelean por ambiciones. Y parece que los sueños que teníamos de un mundo más solidario se están cayendo. Hay quien ya está pidiendo que las Naciones Unidas desaparezcan. Hay quien está pidiendo que ya la OEA desaparezca. Hay algunos en nuestro país que están diciendo: mejor nos vamos de las Naciones Unidas, ¿no? Es una cosa curiosa. Esta mañana alguien comentaba esa petición que se ha hecho. Alguien ha dicho que nos vamos de las Naciones Unidas porque ¿cómo es posible que hayan pedido la liberación de Polay? ¿Saben quién es Polay, no? Polay Campos fue un guerrillero, más que guerrillero, un terrorista del MRTA. Como ese terrorista era de la escuela del APRA, de allá de la Torre, y se había formado junto con Alan García, entonces los antiguos amigos del APRA son los que piden a las Naciones Unidas que la pena se la aminoren. Y quien la pide es el señor Valle Riestra, que es íntimo amigo de Alan García y de allá de la Torre, uno de los alumnos. O sea, fueron ellos los que pidieron eso. Y ahora, después de años, después de 20 años de haber pedido eso, es que ahora las Naciones Unidas han dicho: bueno, esa petición que hicieron hace 20 años ya se puede operacionalizar y de repente este señor debe ser liberado o ser tratado de otra manera en la cárcel. Y resulta que no ha sido no ha sido las Naciones Unidas, han sido los propios peruanos y sus partidarios los que hicieron eso. Qué curioso, ¿no? Porque esas personas en este momento, ¿no?, son las que se oponen a todo lo que sea democracia. ¿Por qué? Porque dicen que las Naciones Unidas, que además están propiciando este encuentro entre ustedes, son una honorable organización que llegó a un acuerdo mundial para que haya paz y que hizo posible que esa paz desde el año 45 hasta ahora la hayamos mantenido mundialmente. Y que si destruimos, si nos salimos de las Naciones Unidas, y además si le mandamos un petardo a las Naciones Unidas, lo que vamos a hacer todos es quitar una de las estructuras básicas mundiales que permiten la convivencia pacífica en el mundo. No digo que con todo está solucionado, no, pero es un vehículo. Y empezar por el camino de destruir una cosa que éticamente es fundamental para construir la solidaridad en el mundo y la paz es peligrosísimo. Y los primeros de salirnos seríamos los peruanos, ¿no?, en que seguramente vamos a vivir muy bien sin las Naciones Unidas. Mañana nos invade Chile otra vez, ¿no? ¿Y a quién apelamos? Ah, no, no somos miembros de las Naciones Unidas. Bueno, entonces que les saquen la burla a los chilenos. No digo porque no quieras usar cosas del pasado tampoco, ¿no? También ellos, pobrecitos, no están tan bien en este momento. Bien, en ese sentido, el Papa, al escribir esto, nos habla del hermanamiento universal, porque dice: en todo el mundo tenemos este problema. Y es necesario, entonces, superar, voy a decirlo solamente los títulos y con eso termino, superar lo que llama él las sombras de un mundo que se cierra. Poner atención en qué sombras están cerrando en el mundo a sí mismos y estamos empezando a enfrentarnos otra vez y viviendo esto que llamamos ahora, el Papa lo dice, la guerra a pedacitos. Estamos viendo la guerra mundial ya a pedacitos, a poquitos. Pero existe en todas partes un peligro. Para eso el Papa hace una cosa, se lo estoy introduciendo para que pueda, les he mandado en email la encíclica completa, Fratelli Tutti, para que la lean, y una versión popular. Ya se le manda ahora a Melissa, entonces para que ustedes, a todos les llegue. El Papa para eso hace una comparación con una parábola que está en el Nuevo Testamento, que es la parábola que se le llama del buen samaritano, ¿no? Es este hombre extraño que no pertenece a la élite de Israel y que ve al tipo tirado y se acerca. Antes de eso, habían dos de la élite de la función, eran sacerdotes o levitas. Y lo miran, dan un rodeo y se siguen de largo. ¿Por qué? Porque tienen que ir a sus tareas. Entonces, ese no está incluido en mis tareas, no lo atiendo. En cambio, el samaritano que iba en su camino, cambia de camino y se va a ayudar, ¿no? Y lo carga y lo ayuda y le da plata al y después te devuelvo si algo más te gastó. Se preocupa de ayudar. También el tercer punto que trata el Papa es todos estamos llamados a pensar y gestar un mundo abierto, no un mundo cerrado. ¿Por qué razón? Porque de la apertura con que generemos este mundo depende que la próxima generación siga su camino y no se la cerremos. O vamos a ser como esos viejos que quieren clonarse y usarnos a nosotros como carne en cañón. Y después el mundo se cierra con nosotros a los 250 años, a los 400 años, ¿no? De viejos egoístas, clonados, ¿no? Tercero, o cuarto digo, ir a un corazón abierto al mundo entero. La palabra corazón, por si acaso, en la tradición bíblica, no significa solamente el centro de los sentimientos, significa el centro de las decisiones. Decidirnos todos de corazón, o sea, con emoción, todo lo que quieran, pero es decisión libre de ver siempre al mundo entero y no solamente nuestro mundito, ¿no? Tener visión más amplia. Les digo, esto es muy importante porque todos empezamos de lo diminuto. Y como empezamos de los diminutos, tenemos costumbres diminutas a veces. Que mi hermana me robaba el chicle que me compré, ¿ya? Y entonces a esa idiota le pego un cachetadón, ¿no es cierto? Y nunca más, y ya le estoy rabia por un mes, ¿no? Bueno, resulta que ahora soy universitario, tengo que dar examen, tengo que dar una ponencia, llegan tarde algunos, y dicen, ah, no, yo no les doy la ponencia porque llegaron tarde, ¿no? Igualito que mi hermana le quitaba el chicle. No puedo ser un bebé ante una situación nueva. El ser humano tiene que crecer desafiado por el otro, por las condiciones nuevas. Y hay una razón para dejar de ser niño, el otro. Para quedar lo bonito de ser niño, que es ser siempre sencillo, pequeño, sencillo, pero quitar la niñería. En el Perú, hoy día, la niñería prima sobre la conciencia y sobre el sentido del otro. Y entonces todo el mundo, mis intereses, ese desgraciado idiota que no sé qué, hay que bajárselo, tal, ¿no? Y entonces, nunca llegamos a nada. Estamos siendo gobernados por un grupo de niños que todo el tanto día se vengan de sus problemas de familia y que están aplicados ahora a cantidad de cosas decisivas para el país. Por eso yo siempre digo, chicos, de chiquitos, ¿ya? Siempre a sus niños cuando los tengan, ¿no? Y si todavía están de jóvenes, jueguen, ¿ya? Para que después no jueguen con el país, ¿ya? El gran problema de nuestros políticos en su mayoría, por eso los tenemos a casi todos en la cárcel, ¿no? Es que no jugaron de chicos. Y por lo tanto, se jugaron con el país y se lo han sorteado. Y eso es terrible. Esa es la fuente de la tragedia peruana. Por último, el Papa dice, hay que aspirar para abrir los ojos al mundo entero, a los desafíos grandes, pensar en grande, Y no creerse el grande, ¿no? Sino pensar en que con lo poco que tengo puedo aportar si veo lejos, veo más allá de mis límites. Y estoy dispuesto a darme a la aventura para responder esos límites. Y en ese sentido, les digo porque ustedes están en un curso que apunta a eso, a ver cómo inventamos el desarrollo sostenible del Perú, ¿no? Para eso estamos acá, ¿no? Y en ese sentido, el Papa dice como dos elementos más, aspirar a la mejor política, no quedarnos aguantando con cualquier política. La mejor política es siempre la que ve el bien de todos. Y por último, incentivar el diálogo y la amistad social, le llama amistad social, no solamente la amistad personal, ¿no? ¿Cómo hermanamos, cómo hacemos relaciones en donde, qué sé yo, eso me lo enseñó el director del Colegio Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Digo, Monseñor, ¿podría pedirle a los de La Recoleta, porque aquí vienen los padres de La Recoleta, que nos ayudaran con los desayunos de los chicos, porque aquí los chicos no toman desayuno? Y ahora están hermanados. El Colegio La Recoleta de Monterrico manda todas las mañanas los desayunos al Colegio Guadalupe, ¿no? Y al Colegio Guadalupe siempre visita a los de La Recoleta para mostrarles cómo es el pueblo sencillo, el canto, que los chicos cambien. Y se hermanar, ¿no? Y hallar acuerdos y unirse y conocerse. Qué sé yo, los de un pueblo joven con otro, los de un barrio con otro. Hay que inventar. Lo lindo que propone el Papa es ya un llamado a la creatividad en el hermanamiento. Y por último, llama a caminar a un reencuentro para recomenzar, a regenerar, hacer renacer la capacidad de encontrarse. Y en ese sentido, el último punto que trata en la encíclica es el de las religiones al servicio de la fraternidad. Ustedes saben que lo peor que hemos tenido en la historia es la historia de las religiones que se peleaban en las cruzadas y entre pueblos, porque tú eres musulmán, yo soy católico. Y ya ahora las religiones por fin se pacifican y se empiezan a entender como signo del mundo que quisiéramos tener. Ojalá que lo logremos también, ¿no? Pero lo importante es que empecemos con lo que tenemos y lo vayamos transformando. Con esto, muchas gracias. Y ya ahí concluye y haremos un diálogo ahora un rato, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Un break y les digo la mecánica, ¿está bien? Tenemos una hora más, ¿no? Ya, 15 minutos para descansar, y entonces quizás así como están sentaditos grupos de A4 o de 5, cuchichean, apenas lleguemos, cuchicheo, o sea, no cuchicuchi, ¿no? Ya conversan un poco, ya, sobre, por ejemplo, qué es lo que concluyen de estas cuatro sesiones que sería importante llevarse como mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje pensamos como jóvenes que podíamos sacar como conclusión? ¿Ya? Ahí el examen que le mandaba aquí a Melissa, pero esto es como para conversar un poco y así escucharlos, ¿no? Para que no solamente, yo así quiero escucharlos también ustedes, ¿ya? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿No? Para nosotros, para los 4 o 5 que nos hemos reunido, la conclusión es esta, es el punto más importante, y listo. Y así entonces todos escuchamos de todos, y así nos enriquecemos. Y así se hace solidariamente. Muy bien. Me voy a tomar mi cafecito, ¿ya? Muy bien. Gracias. Por supuesto, Monseñor. Realmente ha sido muy buena iniciativa comenzar la Academia de Líderes ONU 2023-2024, que dura un año, hasta agosto del próximo año, comenzar con una parte ética, con una parte espiritual. Eso ha sido, creo yo, una decisión muy importante. Y qué mejor con estas reflexiones que nos propone Francisco, el Papa Francisco, en Fratelli Tutti. Lean Fratelli Tutti, no tiene desperdicio, todo es muy valioso. Y lo que, por lo menos para mí, implica la convocatoria del Papa es la amistad social, la amistad entre todas las personas. creyentes y no creyentes, católicos, evangélicos, judíos, protestantes, musulmanes, budistas, todos. Una convocatoria universal a la humanidad entera. Bien, voy a decir dos cosas cortas porque ya Monseñor nos ha dado una tarea, ¿no es verdad? Que ustedes preparen lo que él va a dialogar. Bueno, la semana pasada se han formado grupos, 20 grupos más o menos, a los cuales ustedes pueden incorporarse, a los que no estuvieron en ese momento. Y van a tener ese grupo una tarea, que lo pueden conversar en forma virtual durante la semana. Les sugerimos que tengan una reunión cortita, por ejemplo, el día miércoles de la noche, en forma virtual. ¿Para qué? Hay una idea muy, muy bonita, que el día 10 de diciembre, vamos a poder visitar la catedral. Los que no quieran estar en la misa, por supuesto que no, y no es obligatorio para nadie. El que quiere ir va y el que no, no, y todos somos felices. Pero el que quiera ir y se sienta católico, puede ir a la misa. El que no piensa estar en la misa, no hay problema. Terminada la misa, vamos a estar en los salones de la catedral y ahí conversaremos, por así decirlo, en privado con Monseñor. Los temas que ustedes quieran conversar. No hay nada de formalidad. Pueden sentarse en el suelo, encima de los escritorios, como quieran. No hay formalidad. Una conversación privada con Monseñor. El día 10, domingo 10 de diciembre. Y el 17 de diciembre, la idea es que esos grupos que se han formado sirvan de vehículo. Y también, por supuesto, los que están en el interior, pero yo digo mal, en el Perú profundo, y hay que lograr que Lima no sea quien quita derechos al resto del país. La tarea fundamental, terminado de construir la nación, ser patriota hoy por hoy significa que el poder esté en las regiones. ¿Para qué? Para conquistar el mundo, por supuesto, para pensar en una economía avanzada, desarrollada. Entonces, enfatizando con esa fuerza de todas las regiones, también a las regiones de todo el país. ¿Cuál es la idea? Que el día domingo 17 de diciembre, ustedes, a través de los grupos que se han formado y los que se formarán, hagan una obra de bien social. Pero una obra donde no se gaste dinero. Ahí está la peculiaridad, ahí tienen que ser ingeniosos. Una obra donde ustedes donen su tiempo, que es lo más valioso que tienen. Se donen ustedes mismos al servicio de cualquier grupo vulnerable. Pueden ser los ancianos, pueden ser los enfermos, pueden ser personas muy pobres, en fin, lo que fuese. Una donación del tiempo de la juventud, el día domingo 17 de diciembre. Muy bien, entonces repito, por favor, tomen nota. Tenemos una invitación de Monseñor el 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre en la catedral. Y el domingo 17 de diciembre, la convocatoria a todos ustedes, para que a través de los grupos que ya formaron de los asistentes presenciales, la semana pasada, el sábado pasado, y al cual pueden incorporarse todos los que vienen en forma presencial, hagan una actividad de bien social. Y también lo vamos a hacer los que no están en forma presencial, a nivel virtual, en los lugares del Perú, del hermoso Perú, del diverso Perú, del múltiple Perú, donde estén, hagan también una obra de bien social que no implique dinero, una obra que implique tiempo de ustedes, tiempo de la juventud en favor de algún grupo vulnerable. Muy bien, entonces los dejo tranquilos, piensen qué quieren conversar con Monseñor. Él les ha dicho que entre ustedes cuchicheen a ver cuál es la conclusión de esos cuatro. Les recuerdo yo, por favor, tomen nota lo que ha dicho Monseñor. Y yo tengo mis notitas. ¿Cuáles son los cuatro principios de la vida social? Bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad. Espero que todos lo tengan claro. Eso ha enseñado Monseñor. Cuatro principios de vida social desde el punto de vista cristiano-católico. Uno, bien común. Hacer las cosas con un horizonte del bien común. Dos, saber que los bienes fueron creados por Dios no solo para algunos, sino para todos. Hay un destino universal de los bienes. Tercero, subsidiariedad. Es decir, que por ejemplo un pueblito pequeño, en algún lugar, en un altiplano, tiene que tener protagonismo, más que Lima. O sea, Lima no debe asfixiar a esa iniciativa de un pueblo pequeñito. Debe dársele esa posibilidad y apoyarlo y alentarlo y darle incluso recursos para que lo haga, subsidiar esa iniciativa que viene desde abajo, de lo pequeño, ¿no? Y finalmente, solidaridad, que ustedes lo han escuchado con gran claridad el día de hoy. A ver si lo saben. 4 principios: horizonte del bien común, el destino universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad. Bien, tienen 10 minutos para que entre ustedes piensen qué quieren tener como conclusión de estas primeras 4 clases. A los que están preguntando, a los que ven por Facebook y YouTube, dicen, ¿dónde se está haciendo el evento? Bueno, se hace todos los sábados en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el auditorio del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, puerta 7 de la UNI, todos los sábados, hasta agosto de 2024, a partir de las 4 de la tarde. Muy bien, ahí se quedan ustedes, si quieren también pueden salir, pero Monseñor quiere que le tengan preparadas unos aportes para dentro de unos minutos. Continuemos. No se olviden, jóvenes, pueden salir a los servicios técnicos, pueden coordinar con ustedes. Y en unos minutos estamos reiniciando la 4ª sesión de la Academia de Líderes. favor regresen todos al auditorio. Por favor, inviten los voluntarios, a los que están afuera, que regresen todos al auditorio para retomar esta exposición final de Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, culminando el primer módulo de la Academia de Líderes. Ya les dije que comienza el mes de la Organización de las Naciones Unidas en esta Academia de Líderes. El próximo sábado comienza las exposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el mes de la ONU en la UNI, a partir del próximo sábado. Por favor, indíquenme si estamos en vivo, levanten la mano si es que estamos en vivo. A ver, Francisco, por favor, indícanos, levante la mano si estamos en vivo. Sí. Muy bien, entonces, estando todos en vivo, quiero remarcar a todos los alumnos y las alumnas, como ahora estoy diciendo, que la presencia virtual es muy importante, muy valiosa, y todos los que participan en forma virtual van a tener también un mecanismo para hacer el día domingo 17 de diciembre, una obra de bien social. Y por supuesto los que están acá en forma presencial de la misma manera. ¿En qué consiste? Ustedes mismos tendrán que organizarse, nosotros vamos a formar los grupos, ustedes mismos a través de grupos que vamos a formar, van a ver cómo se organizan en su localidad para realizar una obra de bien común. ¿De acuerdo? Una obra de bien común al servicio de niños, al servicio de ancianos, al servicio de enfermos. Una actividad que no demande dinero, que no cueste plata, que cueste tiempo, esfuerzo y dedicación, que vale mucho más que el dinero. Tiempo de ustedes, que es una actividad totalmente voluntaria, no es obligatoria, por favor, porque la generosidad no puede ser obligatoria. Una generosidad obligatoria no tendría valor, ¿no es verdad? Entonces vamos preparándonos para el sábado 17 de diciembre, cuando todos los participantes, tanto presenciales como virtuales, haremos alguna obra de bien social en favor de grupos vulnerables, ancianos, niños, enfermos u otros tantos grupos, muchos otros grupos vulnerables en la sociedad. Por ejemplo, mujeres acosadas, por ejemplo, víctimas de violencia familiar, en fin, ¿cuántos grupos hay vulnerables a los que están esperando que ustedes, los jóvenes, se acerquen a ellos con cariño, con afecto? No es dinero, es voluntad, generosidad, lo que queremos que se haga notar. En segundo lugar, remarco que el día sábado 10 de diciembre va a haber una visita voluntaria a la catedral. El que quiera, vendrá. Si quiere venir desde fuera de Lima, también. El día domingo 10 de diciembre, estamos invitados por Monseñor a la Catedral. Finalmente, por favor, presten a esto atención. El próximo sábado comienza las 4 sesiones organizadas por la Organización de Naciones Unidas, especialmente para nosotros. 4 sábados con la ONU, Organización de Naciones Unidas. 4 sábados. A partir del sábado 26, y queremos puntualidad, por favor, vamos a recomendar y favorecer los que lleguen realmente a tiempo. Es muy importante que así sea. Muy bien, vamos a invitar a Monseñor para que dé su exposición. Vamos a tener al final un momento de agradecimiento a Monseñor. Todos aportamos, en forma virtual o en forma presencial, todos aportamos. Todos estamos invitados, todos estamos convocados al bien común. Nuevamente recibimos a Monseñor. A ver, entonces, ¿les parece bien que hagamos el cuchicheo? A ver, por consenso, ¿está bien o está mal? De acuerdo, entonces... Así, grupitos, como están sentaditos, ¿Qué idea me llevo de ese curso de 4 clases? Que es importante afirmar. Y así básicamente yo me quedé a escuchar nada más, porque he hablado bastante. De repente hay una nueva idea y voy a traerme el lapicero para apuntar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, un ratito, cada 2 o 3, puede ser de a 2 también. Y luego voy a pedirles a los Akasan, los amigos voluntarios, para que cada grupo que ha hecho una reflexión, pues la cuenta para todos. Yo agarro mi papel y me pongo a escribir. Uy, veo que no tengo papel. A ver, acá está. Bien. ¿Es un ratito, damos todavía tiempo o ya lo han hecho? ¿Ya lo han hecho? Allá. Entonces, 10 minutos, ya, 10 minutos para cuchichar, ¿ya? Así, cuchi, 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 lero, lero, candelero. Van a esperar, están conversando, ¿ya? Pueden ser de a 2, de a 3, de 4, así. Tiene buenas amigas ahí, ¿eh? A ver, entonces ya creo que se cumplió el tiempo y les propongo, a ver, les propongo que podamos intervenir. Hay micrófono, ¿no? Ya. Si acaso alguno quiere venir acá porque está cerca, también puede hacerlo aquí, con los dos micrófonos, ¿ya? Entonces somos todo oídos. Yo me sentiré muy complacido de escucharlos porque así también me renuevo, porque los jóvenes siempre tienen cosas inimaginables, ¿ya? Es una maravilla el que estar con ustedes porque uno aprende mucho. Ya. Entonces yo te voy a apuntar aquí en la máquina mejor. A ver, entonces, si quieres venir tú aquí adelante y te van tomando la palabra. Tenemos una… ¿Hasta qué hora es? Hasta las 6. 6:10, pues, ¿ya? Sí. Para que haya una media horita, ¿ya? Bien, entonces comenzamos. Levantan la voz a nombre del grupo, levantan la mano a nombre del grupo. Sí, a ver, levantamos la mano. El informante y listo. A ver, empezamos por ahí, ya. Buenas tardes con todos, sí, mi nombre es Micaela Centeno, vengo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo que he aprendido en estas sesiones ha sido muy enriquecedor, ¿no? Tanto para mí como para todos en general. Quisiera partir del bien común, ¿no? El bien común es esencial y es muy importante porque el ser humano tiene derechos, pero a su vez también tiene deberes. Y todo esto tiene que partir a raíz de los valores. Los valores, lamentablemente, en la sociedad se han debilitado y se trata de promover con nuevas leyes, ¿no? Por eso hemos visto labores sociales, culturales, políticas que enriquecen al mundo. Entonces, esto es muy importante para poder fortalecer lazos y a su vez llegar a más personas y que estas también sean beneficiosas, ¿no? De todo lo que se está haciendo. También quisiera mencionar otro principio también que se ha visto, que es acerca de cómo es que nosotros debemos de liderar, ¿no? El liderazgo auténtico es muy importante porque uno puede partir siendo un líder, ¿no? Cuando uno fortalece sus habilidades duras y blandas, llega a un punto de autorrealización y a partir de ello puede contribuir con la sociedad en general. Entonces, no es que solamente la autoridad pueda ejercer el liderazgo, sino cada uno de nosotros puede adquirir un liderazgo y contribuir con su sociedad. También, respecto al principio de subsidiariedad, es muy importante, ¿por qué? Porque me recuerdo bastante acerca de la democracia ancha. La democracia ancha permite de que todos puedan ser partícipes, básicamente, de los procesos que se dan en el mundo, tienen que estar informados, tienen que partir del principio de libertad, porque este principio de libertad va a poder versatilizar básicamente diversos procesos, ¿no? Por ejemplo, la educación antes era una educación bancaria, pero ahora es una educación que entiende la didáctica, de la cual fomenta también el pensamiento crítico. Entonces, partiendo de la libertad se pueden moldar diversos procesos, ¿no? Y esto es muy enriquecedor e importante. Entonces, para cerrar, también es muy importante el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque nos fomenta la hermandad, de que todos somos hermanos, todos debemos de contribuir con el mundo, debemos de crear, debemos de innovar a favor y a raíz del bienestar social, ¿no? Eso es lo que puedo rescatar básicamente de todo ello, todo lo que hemos visto en estas sesiones y nada, eso sería básicamente. Muy agradecida por la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón. Me avisa. Sí. Bien, yo soy Brenda Rivera y voy a hablar a nombre de los 4 que compartimos el día de hoy, que fue Dayana, María, Hans y quien le habla. Nos llevamos un gran compromiso porque sentimos que nos han dejado, por así decirlo y en cristiano, la pelota ya en nuestra cancha, después de haber reconocido que es importante… después de haber reconocido que es importante más allá de actuar desde el inicio y movernos con los corazones inquietados, reconocer lo importante o nuestras capacidades para poder luego accionar, ¿no? Qué importante es reconocer eso que nosotros poseemos, que podemos poner al servicio de los demás, ya que eso nos permite no pasar por encima del otro, sino desde el respeto, que es algo que veníamos viendo desde el inicio, ¿no? Desde las primeras sesiones, el cuidado de la casa común. Eso nos lleva no solamente a querer articular y movernos locos por pensar en ideas que puedan llevar a los demás, sino que no podemos pensar en los demás sin involucrar a los demás. Por eso justamente hablábamos que antes de articular es importante escuchar a los demás, es importante reconocer las necesidades y organizarnos, ¿no? Porque no lo podríamos hacer todo ya ahora mismo para solucionar todo, porque tenemos muchas necesidades, hemos identificado muchos problemas, pero ya ahora, luego de haber reconocido toda esa teoría, que tal vez algunos ya aquí lo estamos llevando a la práctica desde nuestros diferentes frentes, profesiones o labores, es justamente eso, ¿no? ¿De qué forma puedo articularme con más jóvenes como los que estamos aquí, con más aliados? Es justamente eso de lo que hablábamos, ¿no? De buscar aliados para poder articularnos por el cuidado de la casa común, para poder ponernos al servicio, luego de haber reconocido cómo podemos ponernos al servicio, porque tampoco pretendemos hacer el todo y figurar, porque justamente parte de hacer el servicio no es buscar cómo beneficiarme, sino cómo beneficiamos a los demás, y eso nos involucra también a nosotros. Entonces nos quedamos justamente con ello, con la pelota ya en nuestra cancha y viendo cómo podemos articularnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas tardes, es un gusto para mí presentarme delante de la Academia, igualmente con el Monseñor. A nombre de mis compañeras Rosa, Luz, Nayeli y mi persona Cristian, ¿no? Hemos llegado a una conclusión que sería la capacidad de reencontrarse a uno mismo y también el reconocimiento de su valor e impulsando su reintegración, para así poder incentivar el diálogo y la amistad social a fin de lograr el desarrollo sostenible en la sociedad. Es muy importante también estos 4 puntos interesantes que nos ha enseñado en esta larga semana y que hemos aprendido, sobre todo el poder nosotros interactuar con nuestra sociedad. Mucho más allá de ello es de poder nosotros incentivar el diálogo, sobre todo la amistad social, ¿no? Llamar a la creatividad es importante porque así vamos a poder llegar a nosotros, a muchas personas, con la creatividad que tenemos como jóvenes. De igual manera, aspirar para abrir los ojos, o sea, pensar en grande, de crear proyectos inmensos, que podamos escuchar a la sociedad y también, sobre todo, de acuerdo a eso, en los lugares más lejanos, poder llegar con muchos proyectos. Yo sé que estamos delante de muchas universidades que tienen proyectos inmensos y pues en esta academia es importante porque va a abrir a todos, ¿no? De que sus proyectos puedan ser escuchados. Muchas gracias. Probando. Bueno, buenas tardes con todos y todas, compañeros presentes. Monseñor Carlos Castillo, me presento, soy Terry Fabián Torres Cárdenas, soy de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y bueno, estudio Derecho y junto con mi compañera Emily Rodríguez, de la Universidad de Piura, hemos también reflexionado sobre estos tópicos bien interesantes, ¿no? El bien común, el saber que los bienes fueron creados para todos, la subsidiariedad y la solidaridad. Le doy un ámbito y una perspectiva jurídica. Estos 4 principios tienen una fuerte relación con nuestra ley de leyes, que es la Constitución, ¿no? En los artículos 2, incisos 2.1, 2.2, 2.3, que hablan sobre la identidad, la vida, la dignidad de la persona humana. Haciendo un paralelismo con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, todos estos textos jurídicos, estos principios del derecho muy fundamentales, se basan en el bien común, en la subsidiariedad y en la solidaridad. porque de eso parte nuestra sociedad, de eso parte que nosotros podamos colaborar con el prójimo, con aquel que más lo necesita, ¿no? A veces sin esperar nada a cambio. También me remito a los principios generales del derecho, ¿no? La libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. El derecho en sí se formó en base a todos estos, a todo el bien común, a la solidaridad, a aspirar a una mejor sociedad, y esto es lo que actualmente nosotros debemos buscar en nuestro día a día, cuando estemos en nuestras casas de estudios, cuando estemos en nuestros diversos contextos, ¿no? Familiares, de estudio, profesionales, siempre buscar la empatía, la subsidiariedad, la solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Pueden ser nuestros compañeros de costado, ¿no? Necesita algún trabajo, alguna tarea, o tan solo con aquellas personas en la calle, los voluntariados en sí, ¿no? Y bueno, finalizo mi participación destacando una frase muy importante de la Compañía de Jesús, ¿no? En todo amar y servir. Esta frase de los jesuitas nos remite a la labor que ellos hacen, en todo amar y servir sin esperar algo a cambio, porque de eso parte los valores éticos humanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Monseñor. Muy buenas tardes, compañeros. A nombre de nuestro grupo, que está conformado por Helen, John, Victoria y Daniela, y mi persona, que soy Jonathan, estamos, bueno, partimos de unas frases que nos hemos planteado, y una de las frases es, no te preguntes qué puede ser tu país por ti, pregúntate qué puedes ser tú por tu país. Y otra frase que también nos hemos planteado es, si no participas en la política, pues no esperes que gobiernen los mejores. Y es lo que está pasando actualmente. Lamentablemente hay personas que están pecando por individualistas o por intereses propios, que están tomando el poder y no están haciendo bien las cosas. Y también, en este caso, también por el principio de la subsidiariedad, que en sí toma en cuenta que todos debemos tomar acción y no esperar a una persona idónea que tome el poder, sino que todos debemos poner nuestro granito de arena para hacer el bien y poder llegar hacia un desarrollo sostenible, para el progreso del Perú. Y también, a partir de todos estos principios, que podemos interpretarlos como nuestras bases éticas para la construcción de nuestra iniciativa política pública, también teniendo en cuenta también el poder alcanzar la mayor satisfacción total entre todas las personas y velar porque no se dé ninguna situación en la que una sociedad de orden mayor aminore a una sociedad de orden menor, y también la participación activa de los ciudadanos en la política que propongamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros también estuvimos debatiendo entre todas nuestras ideas. Bueno, mi nombre es Claudia y la verdad estamos también muy agradecidos por todas estas sesiones, por todo lo que hemos podido aprender. Y algo que nos llevamos bastante y que hemos estado también discutiendo en grupo es que de las 4 clases es muy importante tener en cuenta cada uno de estos principios, porque consideramos que nosotros como sociedad no vivimos como personas individuales, es decir, nuestras decisiones o las decisiones que tomamos siempre van a afectar a otras personas, sea de manera positiva o de manera negativa, y creo que es muy importante tener en cuenta todos estos 4 principios que usted nos ha mencionado, porque creo que nos ayudan a poder desarrollarnos como sociedad. Algo de lo que también estábamos discutiendo bastante y creo que nos interesó mucho fue la clase pasada de la subsidiariedad, y creo que algo que nos llevamos es una frase que usted mencionó, que es: en el Perú el problema es que hace falta cabeza a lo que hacemos. Y es algo bastante cierto, porque la realidad es que todos podemos tener aquí muy buenas ideas, proponer cosas increíbles, pero ¿qué pasa si nadie recoge esas ideas y las pone en acción? ¿no? ¿Qué pasa si nadie recoge esas ideas para ponerlas en acción y para que también se pueda llegar a ese bien común de lo que usted también mencionaba, ¿no? Entonces, creo que estas sesiones nos ayudan a nosotros también poder reflexionar sobre la responsabilidad moral que tenemos, más allá de las leyes y de la Constitución. Creo que estos principios nos ayudan a también pensar no solo en nosotros, sino también en quiénes somos dentro de esta sociedad y quiénes también queremos ser, ¿no? ¿Qué legado queremos dejar a las siguientes generaciones o qué legados queremos dejar nosotros como líderes? Y me parece súper importante porque, como creo que también alguno de los compañeros ya lo mencionó, si no somos nosotros quienes tomamos como ese liderazgo, no podemos esperar que alguien más lo vaya a tomar, porque la realidad es que muchas personas quizás no tienen en claro estos principios y lamentablemente estamos como estamos o vemos cosas que no nos gustan. Siento que ese es el momento en el que nosotros, a partir de todo lo que estamos aprendiendo, podamos tomar acción. Y justo también hablamos de la actividad que nos habían dejado sobre el hacer un servicio de bien social, y justo también discutíamos un poco de esto, ¿no? Cómo a partir de esas pequeñas acciones nosotros ya podemos empezar a dejar una huella, ¿no? Empezar a tomar acción y que esto no solo se quede como en una reunión o en algo que nosotros propongamos, aquí demos ideas y aprendamos, sino que también podamos llevarlo a la práctica, ¿no? Entre nosotros, en nuestras universidades, quizás con las personas que nos rodean en el vecindario. Todos creo que tenemos la capacidad de poder hacer un cambio, y hablar de estos temas a nosotros de verdad nos ha ayudado bastante a poder ser más conscientes de quiénes somos, de dónde estamos y también de lo que podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes, todos los públicos presentes. Mi nombre es Leonardo Cruz y voy a hablar en nombre también de mis compañeros Janet, Anderson y Areli, y un grupo muy unido que nos formamos la semana pasada y nos autodenominamos Humayi Cuna, que son líderes en quechua. Estuvimos cuchicheando entre nosotros acerca de la doctrina. Sabemos que la doctrina social de la Iglesia ayuda a ser un punto en común para mejorar nosotros como sociedad. Y también algo que nos ha marcado de lo que usted ha dicho para todos nosotros es que el fin último de la sociedad es el ser humano, y tenemos que, como base fundamental, presentar eso como, por ejemplo, nosotros vamos a ser profesionales en un futuro y líderes, y vamos a estar a cargo de un grupo, ¿no? Y un buen líder es el que va a fomentar estos principios fundamentales que nos brinda la doctrina social de la Iglesia, como la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, y los que hemos estado aprendiendo gracias a usted. Eso es más que nada. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Estefaníbar Jiménez, de la Universidad Privada del Norte. Ya, lo que me dirijo, en grupo debatimos nosotros nuestras conclusiones, ¿no? sobre los principios que nosotros nos ha ido brindando en cada clase. Entonces, de acuerdo, cuando nos desarrollamos en sociedad, también nos integramos como personas respecto a tomar nuestras decisiones en conjunto. También, sobre todo, reflexionar que cada individuo es importante del uno del otro. Además, también que cada principio tiene un objetivo de promover en nuestra sociedad, donde todos tienen la posibilidad de desarrollarse como personas. Así también brindamos el bien común, ya que de esta manera todos somos beneficiados. Muchas gracias. Buenas tardes, Monseñor y asistentes de la Academia. Me gustaría iniciar citando una frase del Papa Francisco que dice que necesitamos fortalecer la conciencia de que todos somos una sola familia. Esta frase sintetiza pues los 4 principios de la vida social del buen cristiano: horizonte del bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad. Estos principios se complementan entre sí, no pueden coexistir si es que uno no se aplica. Además, en nuestro país, con una realidad nacional con tanta problemática, a nivel político, social e institucional, entonces es indispensable que estos cuatro principios se apliquen efectivamente, ¿verdad? Y extrapolando estos conceptos, un agente de cambio puede ser cada uno de nosotros, sin importar el género, la religión, nivel socioeconómico, la universidad y la carrera que uno estudie. Porque si bien son principios de la vida de un buen cristiano, y yo que fui formado en un colegio salesiano, estos son aplicados por otras religiones, tanto la judía, budista. Entonces, por ende, son universales y propios del ser humano el hecho de que quiera ayudar de forma voluntaria, innata y desinteresada al prójimo. Entonces, pues aprovecho la oportunidad de agradecerle a usted, Monseñor, por todo el conocimiento brindado en estas cuatro sesiones y, bueno, gracias. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Yasmín Cano, pertenezco a la Universidad de Ciencias UCH, de Ciencias y Humanidades, y soy de la carrera de Educación Inicial. Bueno, mis compañeros en este momento, siendo Luciana, Fabiana, Anderson, Eduardo y mi persona, hemos llegado a una conclusión, que es que como grupo hemos podido ver que, aunque todos pertenecemos a diversas ideologías, culturas, tradiciones, creencias, sin embargo, hay un lazo invisible que nos unifica, y ellos están en base a los principios mencionados por su persona. Queremos hacer una antesala para poder mencionar que nosotros venimos queriendo tener nuevos conocimientos. Sin embargo, teníamos un concepto distinto de qué es la religión católica y qué es lo que usted nos iba a mencionar. Pero en esta oportunidad hemos podido conocer, ¿no?, que usted es un buen líder, el que enseña. Y por eso hemos podido también llegar a la conclusión que… Asimismo, muchas veces tenemos un pensamiento individual. Antes de venir aquí teníamos un pensamiento individual, ¿no? El que voy a crecer yo, voy a tener la mejor carrera, voy a triunfar, voy a tener economía. Pero en este tiempo hemos podido reconocer en estas 4 semanas que eso no es así. El crecimiento no está basado en ello. El tener un mejor estatus, sin importar quién esté debajo, no es lo correcto. Pero a través de estos principios hemos podido reconocer la importancia del amor hacia los menos favorecidos, no pensar en ser los protagonistas, sino compañeros de aprendizaje, respetando el valor que prevalece en cada uno de los individuos, cada uno de los que estamos aquí y los que están afuera también. Y de la misma forma, si nosotros crecemos, si ellos crecen, si el compañero crece, nosotros estamos creciendo porque ellos van a aportar a la sociedad. Y si ellos aportan, van a dar más beneficios para los otros, y así todos vamos a crecer de forma general, y eso es lo que creo que desde ahora tenemos este concepto como equipo, y queremos llegar a ser buenos líderes en un futuro. Ahora ya lo somos, estamos empezando, pero en un futuro tenemos diferentes sueños y anhelos. Vamos a ser profesionales, algunos pueden ser ministros, pueden ser futuros presidentes, pero queremos tener una vista diferente a los que ahora están liderando. Y desde la palabra de Dios podemos ver también de la misma forma que Dios no creó a Adán solo, Dios creó a Eva como compañera para que puedan trabajar en equipo. Y así fue creciendo la sociedad, no hizo un solo individuo. Y nosotros debemos también aprender a trabajar de la misma forma. También podemos ver que Jesús no trabajaba solo, Él no iba predicando la palabra solo. En primer lugar, estaba de la mano de Dios, y en segundo lugar tenía a sus discípulos de la mano también, quien los acompañaba, quienes oraban juntos. Nosotros tenemos diversas creencias, algunos, yo soy evangélica, algunos compañeros católicos, algunos compañeros creen en Dios y aún están descubriendo. Pero sin embargo, creemos que todos podemos ser buenos líderes viendo a esta visión, que no es el líder el que está arriba, sino el líder es el que sirve. Y eso es lo que nosotros como equipo queremos. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandra, soy de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y en esta oportunidad quería compartir un poco el concepto que yo he percibido de las 4 primeras clases. Por ejemplo, el hoy tenerlo a usted delante de nosotros, que es el representante de la religión católica ante un grupo de alumnos y de personas que no necesariamente seguimos la religión católica, pero sin embargo su posición, su forma de hablar, la forma en la que nos ha expuesto su tema, no necesariamente ha calado solo entre las personas que podamos ser de la religión católica, sino que ha calado entre todos los jóvenes, ¿no? Y eso es un buen mensaje, porque si nos ponemos a pensar, en el Perú tenemos una gran variedad de religiones, y si es que todos realmente siguiéramos a Dios en tal cual ha sido su enseñanza y su forma de vida, no existiría tanta corrupción, tanta maldad, tanto engaño y tantas cosas malas. Pero sin embargo, eso no es lo que pasa en la actualidad. Entonces, no necesariamente necesitamos predicar una religión para ser personas íntegras en el lugar en el que estemos, íntegras en un hogar, íntegras en un trabajo, íntegras como nosotros mismos como personas. El pensamiento individual es válido, sí, porque uno puede hacer lo correcto en el lugar en el que esté, aun cuando todo el grupo que lo rodee haga mal. Y el pensamiento colectivo es importante, sí, por supuesto que es importante, porque un ejemplo claro sería de que siempre vemos en las noticias que cuando un trabajador denuncia algo, el resto de personas simple y sencillamente no puede decir nada porque corre el riesgo de perder un trabajo. Entonces, dejamos al que tiene su pensamiento individual, lo dejamos totalmente solo, y el pensamiento correcto de forma colectiva no lo ponemos en práctica. Entonces, es muy importante que hoy todos los que estamos acá sentados y escuchando esta clase, no necesariamente necesitamos ser personas católicas o creyentes, necesitamos ser personas correctas. Y todos los que estamos acá nos estamos embarcando a ser profesionales, y sea en el trabajo en el que estemos, necesitamos ser correctos y no perder la misión en la vida de por qué empezamos a estudiar. Si en algún momento alguien empezó a estudiar por querer ayudar al resto, que ese sea su meta y su objetivo, sin importar lo que otros puedan picar a los costados. No existiría corrupción si es que realmente no nos dejáramos corrompir por absolutamente nadie. El día que nosotros ya no estemos más sobre la faz de la tierra, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y realmente no vamos a hacer nada con lo que hemos robado, con lo que hemos engañado, pero sí podemos dejar un buen mensaje si hemos sido personas correctas y justas. Muchas gracias. Monseñor Carlos Castillo, buenas tardes. Líderes y lideresas, buenas tardes. En verdad, a partir de las 4 clases que nos ha impartido, más que una certeza, a través de conocer los principios universales que nos ha detallado, a esta fila nos ha surgido una duda. Y esto a raíz de que venimos y estamos en un país, como lo mencionaron, de todas las sangres, de todas las culturas, y es cómo vinculamos estos 4 principios a esta realidad, a la realidad de este país en proceso de formación. ¿Cómo creamos a partir de esta escuela un principio que nos permita y que sepa y funcione en este país en proceso, reitero, de formación? Más que saber de los principios que nos ha detallado, y le agradezco por el tiempo, es que nos ayude a encontrar ese camino, y a todos los profesores, para saber cómo podríamos hacer de un país más funcional en todos los aspectos y en todos los estratos sociales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla es Omar Guevara Mío, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, antes quiero agradecer al Monseñor por dar estas clases, los principios que tenemos que seguir todos nosotros para encaminarnos al bien común. Bueno, las conclusiones que hemos sacado de nuestro grupo, ¿no? El primero son los valores universales, ¿no? Es decir, todos los valores que debemos tener nosotros, sin importar que seamos ricos, pobres, de diferentes culturas, tradiciones, lugar, ¿no? Debemos siempre tener presente estos valores para poder ayudar, encaminar a los demás, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Yo doy el ejemplo de la billetera, ¿no? He visto casos donde hay personas que ven que hay un ciudadano que se le cae su billetera y en vez de devolverla, ¿no? Se lo quedan, porque es la tradición del vivo, del peruano, ¿no? El valor que deberíamos tener todos nosotros es, si vemos que a alguien se le cae la billetera, ¿no? Decirle a esa persona, oiga, se le cayó su propiedad, ¿no? Tengo que devolvérsela porque es un valor que debemos tener todos nosotros, ¿no? Y no solamente en el caso de la billetera, sino de celulares, ¿no? O de otros objetos o pertenencias que no son de nosotros, ¿no? Además, todos debemos tener el mismo camino, ¿no? Todos debemos encaminarnos a ayudar a los demás. Tenemos que, con lo que tengamos, ¿no? Sin importar nuestra condición, ayudar. No es necesario tener un montón para después recién ayudar o encaminar a los demás. Por ejemplo, ¿no? Yo propongo, ¿no? En nuestros casos, yo sé que algunos trabajan, algunos son profesores, algunos son, ¿no? Ayudan a través de, el bienestar social, ¿no? Bueno, la cosa es que a pesar de nuestra condición, ¿no? Podemos ayudar a los demás. Ayudamos a los demás y tenemos el liderazgo para hacerlo. Y así es, y así como empezamos ahorita, nunca hay que dejar esos valores, nunca hay que dejar de esos principios. Y en el futuro, ¿no? Utilizar estas enseñanzas que nos dio el Monseñor para poder, ¿no? Lograr eso, el bienestar común. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Continúo? Ya. Buenas tardes, señor Monseñor. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Miguel Schneider. Vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y quería recalcar que junto a mi compañera, Danixa, pude indagar sobre las ideas de estas cuatro secciones y a la vez darme cuenta que a través de ella pude aprender uno de los principios en los cuales usted ha hablado, que es la solidaridad, la cual... me ha ayudado mucho a reflexionar de las ideas de estas cuatro secciones y reforzarlas. Bueno, y continuando, en estas cuatro secciones, lo que más se habló fue sobre la dignidad y el diálogo en la sociedad. Y entre esos cuatro principios que hubo fue el principio de solidaridad, el principio del bien común, el principio universal de las cosas, el principio de solidaridad y hermandad. Entre esos cuatro, lo que más me interesó fue del bien común, en los cuales las personas son seres sociales, en los cuales se relacionan con otras, con relación a sus intereses o a sus intereses. Y en relación a, bueno, se relaciona con grupos similares a ellos para poder desarrollarse y poder fortalecer mejor sus habilidades. Y en concluir en que muchas gracias por sus cuatro sesiones en las cuales usted ha hablado, en las cuales me ha ayudado en mi desarrollo como persona. Muchas gracias, señor Monseñor. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Enrique, de la Universidad Científica del Sur. Estuve conversando con mi compañera Melissa, salimos un rato a comprar y bueno, que no tuve oportunidad de conversar con nadie más. Sin embargo, de estas cuatro clases, la clase de hoy específicamente es la que me ha gustado más, sobre todo esta frase que dijo Monseñor Castillo: el ser humano debe crecer desafiado por el otro. Sin embargo, aquí nosotros debemos recalcar que mientras vamos creciendo, teniendo un desarrollo personal, el desafío se hace más grande. Sin embargo, el consejo que le doy, porque me nace ser solidario en esta parte, es que no hagamos nada con malicia, sino es una competencia sana. Ahora, la solidaridad, me parece que los cuatro fundamentos, yo les llamaría pilares, Monseñor, es que la solidaridad hace que esto fluya, que esto tenga una conexión, ¿no? Como la ósmosis que hace la comunicación entre membranas, qué sé yo. Soy de ingeniería ambiental, sin embargo, yo me he, digamos, empecinado con la parte social. Me parece que es la parte en la que nosotros debemos ponerle un poco más de intención, de interés, de importancia, porque a medida como vamos, tanto en lo social, político y económico, la parte social ha sido olvidada, ¿no? Dícese de la sostenibilidad, que tiene 3 pilares: económico, social y ambiental. Vemos que en las noticias no se respeta ni lo ambiental ni lo social, y siempre prima lo económico, ¿no? Entonces, estamos viendo que no se cumple la solidaridad. A ver, yo me voy a citar. Enrique del 2018, un joven soñador, quiso hacer pues el intento de hacer una campaña contra el bullying, y con unos amigos del barrio fuimos al colegio más cercano, compramos cositas en el centro de Lima para hacer, digamos, una educa de un mes con niños desde 1º a 6º grado de primaria. Fue muy gratificante porque luego de ello, porque hicimos un sketch y nosotros no sabíamos nada de ello, pero lo hicimos porque nos nació. De eso se trata la solidaridad. Entonces, un niño ya pues días después me dice: oye, tú me enseñaste esto, tú participaste de esto. Yo le dije: sí. ¿Y qué aprendiste? Amar a mi prójimo. O es que un niño, de 20 niños en un solo salón, porque fueron varios salones, y en los estatales son de la A hasta la Z. O sea, es increíble, ¿no? Una sola persona es capaz de liderar toda una sola generación. Entonces, depende de nosotros. Eso, esa es nuestra responsabilidad. Pero todo esto que yo les comento parte y va a tener final con la solidaridad. Ahora, hay una frase que estuve conversando hace pocos días con una compañera que yo admiro y quiero mucho, sinceramente. Es una frase que dice: la vida no tiene sentido, el sentido se lo das tú. Claro que sí, porque... Por eso mismo, la frase que dijo Monseñor de el ser humano debe crecer desafiado por otro, es que si nosotros no somos ambiciosos y no nos entrenamos, no cogemos un hábito, el hábito bueno, que nos dé un significado a la vida, entonces no vamos a prevalecer. ¿Por qué la gente a veces es tan negativa y se hunde en sus prejuicios? Porque nadie te dice que estés triste o nadie te dice que seas feliz. La solidaridad en parte de ti y para los demás. Si no eres solidario contigo mismo, no esperes ser feliz. Posiblemente, porque como dicen, ¿no?, es más fácil que lo malo llegue antes que lo bueno. Por eso siempre hay que estar en desafío constante. El mejor consejo que le doy a todos: sean exclusivos en su entorno, siempre para bien. Pero el hecho de que estén aquí también significa que todos tienen esa condición de hacer el cambio en la sociedad, y eso me parece gratificante. Bueno, para culminar, mando saludos al Team 4, Alcanza el Futuro. Yo soy el líder. Muchas gracias. Ahora sí. Ante todo, agradecer el uso de la palabra, que es una de las fortalezas que tiene el ser humano. Ante todo, agradecer a usted, Monseñor. Creo que es una persona una persona con la cual se puede dialogar muchísimo. Y yo he hecho unas reflexiones, ¿no? No sé si usted es el señor Monseñor, pero para mí, Jesucristo, que fue uno de los regalos que se dice mucho que fue salvarnos del pecado, ¿no? Pero creo que otro de los regalos que dejó, que una compañera creo que ya se me adelantó en esta reflexión y que me da mucho gusto, es que él fue uno de los ejemplos más grandes en la historia de liderazgo. Para seguir con mis reflexiones sobre los 4 principios sociales que nos acaba de enseñar, vemos que en mi reflexión con mis compañeros en mis lugares, quiero decir que yo veo como estos principios y pilares que se pueden aplicar ampliamente en una política de Estado. Y esto ya se viene dando. Yo invito a usted a seguir la política del presidente Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, donde él dice y recita, ¿por qué? Le cuestiono mucho, ¿por qué ayudar a los más necesitados? Y usted lo ha dicho, nosotros debemos ser solidarios. Y él lo menciona con una palabra: no debemos permitir que nadie se quede, debemos avanzar todos juntos. Y así, él mismo dice, yo quiero ser cuestionado. Y él está tratando de implementar una política donde a él mismo se le va a criticar, pero le critica el pueblo. Y ahí es otro principio, de escuchar a los demás, donde él quiere implementar en el Congreso, no sé si me estoy equivocando, pero implementar una política donde al presidente se le critique mediante en entidad de su gobierno, se le indique si él puede seguir o no puede seguir. Entonces, terminando y haciendo una autocrítica en mi casa, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, como decimos, en estos principios tratamos de ser menos individualistas. Entonces, hay muchos, nosotros tenemos muchos líderes en la universidad y me da mucho gusto, los felicito a cada uno de ellos. Pero como usted nos ha enseñado y lo ha dicho, cada uno debemos ser escuchados. Y ahora mismo hay muchos compañeros, existen estatutos en nuestra universidad en donde hay compañeros que por sí reprueban cursos y se les separa de la universidad. Pero estas reglas no son humanistas. Creo que debemos ser, como usted lo ha dicho, más humanistas y escuchar a las personas del por qué ha sucedido las cosas. Entonces, esa es una autocrítica que nosotros nos hacemos también y agradecer también al rector de la UNI, que nos conjunta a Naciones Unidas y mismo usted, nos dan esta oportunidad de poder expresarnos y poder compartirnos, y me da mucho que coincidamos en muchas ideas. Muchas gracias a todos, compañeros. Buenas noches con todos, mi nombre es Steve Yarlequé y en conjunto con mis compañeros Tatiana García, Leonardo López y Ricardo Alvarado hemos analizado y hemos llegado a un punto de encuentro de estos cuatro módulos que hemos tenido, de este módulo que se divide en cuatro partes, ¿no? Antes que nada agradecerle a usted, Monseñor, por brindarnos de este conocimiento, por darse el tiempo de poder compartir sus experiencias, porque realmente nos es de gran ayuda hacia nosotros, ¿no? De la primera parte del módulo nos llevamos en conjunto una gran enseñanza de cómo podemos generar confianza, ¿no?, en una sociedad desconfiada. Exteriorizar como seres humanos, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Porque ¿cómo podemos conocer a alguien si esa persona no exterioriza? Y cómo esa persona nos puede conocer a nosotros si nosotros no exteriorizamos. Entonces, todo ello nos lleva a poder dar origen al bien común, porque el bien común es buscar el bienestar de todos, ¿no? O sea, el bienestar, un horizonte común, un horizonte de bienestar para todos, ¿no? Entonces, sin conocernos, no podríamos dar origen a esto, ¿no? De la segunda parte, de lo que sería de la subsidiariedad, entendemos de que esta se fundamenta en el bien común, ¿no? Porque esta subsidiariedad se desarrolla de manera óptima, porque nos da una orientación, ¿no?, bajo este bien común, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, no? ¿Cómo podemos? Porque los subsidios son ayudas de las sociedades más complejas, de las sociedades superiores a las sociedades intermedias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar si es que no tenemos un enfoque claro de lo que es el bien común, de lo que es el bienestar para todos, ¿no? Eso nos llevamos de la parte intermedia de este módulo. También, respecto a la solidaridad, quiero resumirlo en una frase de que estamos ligados al pasado y que debemos ser solidarios con el futuro, ¿no? Todo ello tiene como origen el bien común, ¿no? Porque Si estamos ligados a un futuro, tenemos que conocer cuál es el bienestar de la persona, debemos de preocuparnos por ellos. Creo que para eso estamos aquí como líderes, para preocuparnos por el otro, para desarrollarnos, ¿no? Ir en contra del individualismo. Ello es fundamental, ¿no? Consideramos fundamentales todos los principios para dar una buena orientación, ¿no?, en la creación y gestión de políticas públicas. Sin embargo, reconocemos como principal raíz al principio del bien común, ya que es la piedra angular que sostiene al resto, ¿no? Sabemos que cuando trazamos objetivos, para poder alcanzarlos de manera óptima debemos de establecer principios, porque sin principios no podemos tener un enfoque claro de cómo llegar a estos objetivos. Y ante ello estamos, creo, todos agradecidos con estos principios de la Iglesia para poder alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Durán, soy un invitado, no soy universitario, pero bueno, de los cuatro módulos que se han hablado de las cuatro clases, una clase estaba ausente por motivos de viaje. Lo que me gustaría saber es, de toda la clase acá, los compañeros presentes, bueno, casi la mayoría han hablado del tema y ya sería hablar más del tema, sería entrar más a fondo, ¿no? El objetivo de todo esto sería que nosotros, esto no quede, digamos, en dichos, ¿no?, que el objetivo sea real y que seamos ese virus para la sociedad, pero un virus positivo, ¿no? Un virus que ayude a, digamos, a ser tipo viral, como lo que pasan en algunos videos o los chismes o escándalos en redes sociales. Esto no tiene que quedar aquí, no tiene que quedar aquí, esto tiene que trascender. Tenemos que ser los nuevos patriotas que antiguamente fueron, que lucharon para nuestra libertad. Tenemos que crear tal vez un partido o una asociación de jóvenes, el cual ustedes van a seguir, y así sucesivamente para que el país pueda tener un rumbo diferente. En eso, porque digamos, ¿de qué vale que de acá terminando el curso tengamos una diploma, líderes y tal? Me voy con mi diploma a mi casa y ahí queda, ¿no? Tenemos que ejecutar, tenemos que creérnoslos. Y tenemos que mirar a un futuro diferente. Si sabemos muy bien lo que antes usted comentó del tema de ejecutar, cuando atraparon a Abimael Guzmán, fue el grupo GEIN que no tuvo el apoyo ni siquiera del gobierno, donde lamentablemente Fujimori estaba pescando con su hijo Kenji, enseñarlo a pescar, y Vladimiro Montesino estaba en otras cosas. Entonces, yo les invito de corazón que piensen en un futuro, porque el Perú es bien grande y no saben lo que realmente significa el Perú. Tenemos que ver el futuro de todas las personas que llegan más adelante. El dinero con el tiempo no lo es todo, no lo es todo. ¿Por qué? Como dijo una compañera, lo que compremos, bienes, todo eso no lo vamos a llevar. Tenemos que trascender como personas y ver en las personas débiles y tratar de ayudar. Hay algo que me conmovió en las protestas sociales que hubo, que miren, cuando hubo la matanza en Ayacucho, en Juliaca, y bueno, yo soy un empresario y, o sea, hay cosas que en la televisión nunca se van a ver, se vieron por redes sociales. Me mandaron personas del interior cómo mataban a la gente de una forma tan descabellada. A mí, como persona, me dio mucha rabia, me dio cólera. Pero ¿sabes qué se aplicó o qué cosa hizo diferente a las personas que cuando vinieron a ir contra el gobierno, a querer afrontarlos por las muertes que hubo? En el camino hubo una soledad de gente que no tenía ni que comer, que sacó una naranja, agüita, y eso se llama solidaridad. Y eso tenemos que aplicar, tenemos que aprender a ser humanos, tenemos que ser conscientes. Yo le pido de corazón, de verdad, gracias por todas esas enseñanzas. Aunque no crea, cuando pasó todo eso, aunque no crea y no se manifestaban, digamos, la Iglesia Católica, le juro que a mí me partió el alma. Pero nuevamente mi fe viene sobre su persona, porque sé que dentro de todas las instituciones, sea el Estado, sea la Iglesia, inclusive en el periodismo, hay gente que adentro ve, pero a veces no pueden hacer cosas porque ahí tienen superiores. Pero ¿sabes qué cosa podemos hacer? Nosotros tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que llevar tal vez a un buen partido, o crear algo aquí, que esto no quede aquí, para que nos representen el Estado, porque desde ahí vamos a poder hacer, porque si no llevamos unas personas que sean las adecuadas para que nos gobiernen, para que el país cambie, lamentablemente no vamos a poder, como se dice, a protestar y nada por el estilo, porque nos van a recibir a balazos y la gente nos van a tener miedo, y un Estado no puede dar miedo a una población. Muchísimas gracias, gracias por todo. Bueno, yo ya estoy con mucha riqueza de parte de ustedes, no voy a hablar mayormente, solamente decirle quizás 2 o 3 cositas breves y nos despedimos ya. Lo primero que quiero decirles es que me parece que ha surgido de lo que ustedes me han dicho una cosa que pasa siempre cuando se dialoga, no solamente cuando uno habla, sino cuando es escuchado, hay un diálogo también con los ojos. Hay un diálogo con los ojos, pero también, por ejemplo, con la palabra de ustedes. Siempre que uno dialoga, y ahora sobre todo que se han expresado de múltiples maneras y muy bellamente, el otro deposita su palabra en mí y yo cambio, ya no soy el mismo, y el otro que escucha también ya no es el mismo. Por eso es que la Biblia lo resume: en el principio existía la palabra, ¿no es cierto? Y Dios dijo, haya luz y hubo luz, ¿no es cierto? La creación es así, dice, es un Dios que habla. Y por lo tanto, los que somos palabra, pues. Y la palabra nos ayuda a todos. Nos permite crecer, nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que quería decir. Y entonces, decirles que, en primer lugar, sigamos conversando. Tenemos un año para conversar. No nos apuremos todavía en soluciones. No, nuestro hermano nos ha pedido que hagamos algo fuerte, pero aguanten un poquito, conversen bastante todo este año, en este grupo, y que se formen lazos muy hondos, y no solamente a través del debate, de la conversación acá, sino en la amistad también, porque la amistad humana es también la base para la amistad social. Grandes problemas en la tierra se solucionaron porque finalmente los contrincantes, había 2 que eran amigos, y entonces crearon un lazo y expresaron la grandeza, ¿no? Primero eso. Segundo, me parece que brota de ustedes no solamente el deseo de ser líderes como unos funcionarios, o sea, una especie de dirigentes y nada más. Ustedes varias veces han expresado algo así como la vocación de servir a través de liderar. Eso es otra cosa. Y por eso cuando se dicen que en el futuro, cuando ustedes tengan necesidades, etcétera, no se dejen desviar, no se olviden de los principios. Entonces yo les voy a decir 2 cositas nada más. Los principios existen y viven en la realidad. No son principios, es verdad que la Iglesia los ha ido cultivando, son siglos, pero es porque están en la realidad. Son experiencia viva, lo que pasa es que a veces no le hacemos caso. Por eso es que siempre cuando hay una situación difícil, todo ser humano, mucho más los que aquí son cristianos, tiene que preguntarse, ¿a dónde ves tú? ¿Qué significa? ¿Qué problema de fondo está por medio? ¿Qué desafío me está lanzando esta realidad? O sea, ¿cuál es el sufrimiento del otro? ¿Dónde está el problema principal? Y ese esfuerzo permite que uno entonces no pase por la realidad como pasan los animales, mudos, sino como pasa un ser humano. Dice una palabra de respuesta. Es una animalización cuando ocurre algo que pasamos mudos y disparamos. No se trata de eso. Pasa algún problema, insultamos. O sea, estamos reducidos a muy poco, a una niñería. Que luego, los niños son lindos de chicos, pero de grandes son terribles. Sí siguen chicos, ¿no es cierto? Hay que estar a la altura, con la diáfana disposición a responder, eso sí, a dejarse interrogar por la realidad, por el otro. Y ahí quisiera decirles dos cositas, una que les dije hace días. Me parece que es muy importante que todos escribamos nuestra historia personal. Porque, o sea, yo tengo otro que hay en mí. Yo pienso, no es lo mismo que yo existo. Mi existencia siempre me lleva a interrogarme y a descubrir. La vida es un eterno descubrirse también. Y entonces, lo que a veces pensamos de nosotros mismos no es muy correcto. Hay que acomodarlo a lo que viene. Y hay que aprender a entendernos. Y eso es muy interesante porque entonces nosotros somos personas que dialogan consigo mismos. Había un señor que caminaba en la avenida de Arequipa, caminaba cuando yo tenía 7 años en Lince. Y caminaba y hablaba, así caminaba. Y hablaba. Y todos le decían, el loco. Bueno, locos somos todos, porque todos hablamos con nosotros mismos. Inclusive en el Salmo, ¿no? Alma mía, recobra tu calma, que el Señor ha sido bueno contigo. Uno le dice, a solita su alma le dice, ¿no? Habla uno consigo mismo. Pero es muy importante yo y el otro que hay en mí, que eso nos muestra la estructura abierta que tenemos. No solamente abiertos a los demás, abiertos al misterio de nosotros mismos. Y eso se llama vocación. Actuar por vocación es irreversible la posibilidad, si eso está claro, que nosotros podamos retroceder y dejamos ganar por un centavo de plata o por una millonada. Porque la vocación que nace, por eso alguno dijo, ¿no? Nos nace, ¿no es cierto? Nos nace ser líderes. Eso significa que es una cosa que define nuestra vida y es de vida o muerte. Jesús ha dejado un legado porque hizo su vocación de hijo y transparentando al Padre y cumpliendo su voluntad, siendo fiel al Padre. Y por lo tanto, su Padre quería que amara a sus hijos y por lo tanto entregó su vida hasta la muerte. Prefirió morir antes que matar. Y esto tiene relación directa con lo que les va a pasar a lo largo de todo este año. Todas las charlas van a ayudaros a fortalecer su vocación. Cuando actuamos por vocación, no hay nada que hacer. La plata interesa que llegue como llegue. Al contrario, se le da su lugar y se puede ayudar a desarrollar mucho. Esas pequeñas experiencias que varios han contado que han ido haciendo, fortalezcanlas, compártanlas, inicien nuevas, empiecen de lo pequeño. No crean que mañana se va a conquistar el mundo todavía. El mundo se conquistará mañana si es que nos vamos abriendo poco a poco a las nuevas realidades. Y evidentemente algunas de ellas van a ir requiriendo cada vez más responsabilidad. Si aprendemos a superar nuestras niñerías y las superamos a través de un espíritu de niño en el sentido de, como dice Violeta Parra, como un niño frente a Dios, ¿no? Es el que se deja llevar por el Espíritu del Padre, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Yo creo que ustedes están muy inspirados por todas las cosas que han dicho y me llevo como legado que trataré de vivir un poquito más inspirado en adelante gracias a haberlos escuchado, ¿no? Eso me permitirá un poquito ser menos viejo de lo que ya soy. Muchas gracias a todos. Gracias. Monseñor, hay 6 jóvenes que quieren compartir solo unos instantes con usted. Tienen un mensaje de 40 segundos cada uno y algunos de ellos lo van a hacer vía Zoom, es decir, desde diversos lugares de nuestra amada patria. Nuestra patria, el Perú. En primer lugar es Alexa Nayeli Inostroza Ramírez, alumna de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias. Siento mucha alegría y gratitud por estar aquí el día de hoy. Querido Monseñor Carlos Castillo, compañeros líderes y público en general, quiero agradecerles estar aquí el día de hoy delante de ustedes. Hoy agradezco la oportunidad de poder estudiar aquí, pues compartir y aprender de ustedes es una gran oportunidad para desarrollar mis habilidades y fortalecer mis conocimientos. Quiero agradecer especialmente al Monseñor Carlos Castillo por su apoyo y dedicación. Hoy agradecemos y reconocemos el esfuerzo puesto en sus enseñanzas, a nosotros, los jóvenes, la nueva generación que estamos a cargo del cambio. Sé que cada uno de ustedes tiene un futuro brillante por delante. Y estoy segura de que se formarán como jóvenes de calidad. Me tomo el atrevimiento de desearles que abran su corazón al amor, lo más importante, al amor propio y al amor hacia los demás. Y que jamás se olviden que son seres de valor y dignidad. Hoy formamos una comunidad de estudiantes que estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente para el crecimiento. Sé que no nos conocemos, pronto lo vamos a hacer, es por eso que agradezco la oportunidad de estar hablándoles el día de hoy. Por último, les recuerdo que la vida es muy corta, así como muy hermosa. Aprovechen cada oportunidad para hacer el bien con todos y hasta donde puedan, y apoyar a quien esté a su alrededor. Muchas gracias. Gracias. La segunda intervención viene desde Ayacucho vía Zoom, o sea, no está presente. Vía Zoom va a hacer su intervención, es la señorita Enid Gritzam Cuba Guzmán, alumna de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Por favor, pasen vía Zoom. Muy buenas tardes, estimado Monseñor Carlos Castillo, integrantes de la Academia de Líderes y público en general. En esta oportunidad quiero expresar mi gratitud hacia usted, Monseñor Carlos, por compartir sus sabios conocimientos sobre este primer curso llamado Doctrina Social de la Iglesia, en donde pudimos aprender sobre la persona humana y sus múltiples dimensiones, así como también los principios del bien común, ya que estas clases nos ayudaron a comprender cómo debería ser el orden de la vida social, donde cada ser humano debe buscar el bienestar de todos y no solo su desarrollo personal. Y todo esto basados en la justicia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. Por otro lado, no olvidemos lo que se nos compartió sobre el concepto del principio de subsidiariedad y gracias a ello se puede dar la sociabilidad, porque tomamos conciencia de que todos necesitamos apoyo, ya sea emocional o económico. Bueno, terminar diciendo a usted, Monseñor Carlos, lo agradecidos que nos encontramos todos los participantes de la Academia de Líderes, por compartirnos todos sus saberes y esperamos que no sea la primera ni la última vez que nuestros caminos se encuentren. Queremos sinceramente que usted siga adelante impartiendo la buena voluntad de Dios, siendo ejemplo de fraternidad para los demás. Estamos agradecidos y muchas gracias. Gracias también, Enid, muchas gracias. Tenemos ahora las palabras de Marely Karina Rojas Huerta, alumna de la Universidad Católica Sede Sapiente. Muy buenas tardes, estimado Monseñor Carlos Castillo, compañeros líderes y público en general que nos ven vía redes sociales, reciban un cordial saludo de todos los alumnos de la Universidad Sedes, de la Universidad Católica Sede Sapiens. Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento por estas valiosas lecciones que nos ha ido impartiendo, ¿no?, en el curso de Doctrina Social de la Iglesia Católica, su notable dedicación, pasión por enseñarnos estos principios fundamentales han sido muy valiosas. Y luego cada sesión, desde el punto de partida fundamental hasta los principios de la clave de la sociedad humana, en sí han sido una oportunidad fundamental para aclarar nuestro entendimiento y también poder contribuir con él en el mundo. De verdad estoy muy agradecida por su guía, su paciencia en este largo del curso, ¿no? Y muchas gracias por ser un maestro excepcional. Gracias. La siguiente intervención vía Zoom también desde Ancash, hermoso lugar también de nuestra patria. Nuestra patria está llena de inmensa belleza. La gran diversidad es nuestra riqueza. Desde Ancash, Brittany Casey Salas Rondán, de la alumna de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Ok, buenas tardes con todos. Me presento, soy la alumna Brittany Salas y hoy tengo el honor de representar a la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo para compartir unas palabras de agradecimiento hacia el Monseñor Carlos Castillo, que nos ha estado nutriendo estas 4 últimas semanas con temas sumamente importantes para nuestra formación profesional y ciudadana. En este sentido, quiero resaltar cómo el curso La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña los principios para la construcción de una sociedad mejor, pues a pesar de que todos no pertenecemos a alguna religión, estos principios nos guían al bien común, pues como seres sociales debemos integrarnos y colaborar en nuestra comunidad para progresar. En el actual contexto que atraviesa nuestro país, es relevante recordar y poner en práctica los principios de la subsidiariedad y la participación ciudadana para un Perú justo, equitativo y democrático. Todos somos responsables de la construcción de un Perú más justo, donde ustedes allá en Lima, así como yo aquí en la región Ancash, gocemos de la misma buena calidad de salud, educación y seguridad. Las regiones debemos gozar de la misma calidad de los servicios brindados por el Estado. Por ello, como líderes, formularemos soluciones para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Ancash. Gracias, Brittany. A continuación, José Alejandro Sáenz Príncipe, alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Buenas tardes, estimado Monseñor Carlos Castillo, líderes de las diferentes universidades y público en general. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos ustedes por su presencia y sobre todo expresar que me siento muy orgulloso de hablar en nombre de los líderes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Monseñor Carlos Castillo, sociólogo sanmarquino ejemplar, uno de los pocos representantes de la Iglesia Católica en el Perú que dice lo que muchos no se atreven a decir, uno de los pocos que mantiene una postura crítica frente a los evidentes atropellos que el gobierno de turno está haciendo contra nuestro pueblo, que lo único que hace es reclamar lo que le corresponde, justicia social. Esa es la clave para entender los últimos acontecimientos que estamos viviendo como país. Como estudiantes universitarios, debemos ser conscientes de las evidentes fallas estructurales que tiene el sistema actual en todos sus estamentos. Junto a líderes como el Monseñor Carlos Castillo, debemos de concluir el proyecto de nación que está incompleto desde que se intentó formar durante la independencia del Perú. Que sea una nación, un Perú, donde todos los peruanos y peruanas tengamos la oportunidad de desarrollarnos sin ningún tipo de distinción. Muchas gracias. Gracias, gracias a la decana de América. Ahora concluimos estas intervenciones con la palabra de Roberto Beto Cacha Silva. Él es estudiante e integrante del tercio estudiantil ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Buenas noches con todos, buenas noches, Monseñor Carlos. Mi nombre es Roberto Beto Cacha Silva, estudiante de la UNI, miembro del tercio estudiantil universitario. Hemos recibido el curso de Doctrina Social de la Iglesia al cargo de nuestro querido señor Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, del cual quiero recalcar los principios ideales que considero que contribuyen a nuestra formación como futuros líderes. Todos los seres humanos somos seres abiertos hacia una realidad más allá, en la cual la dignidad es trascendente en cada persona. Por ello, se hace necesario el respeto entre todos para poder subsistir como una sociedad. Es decir, una sociedad justa debe ser constituida por el base al respeto a la dignidad de la persona humana y el orden social. Entonces, el progresivo desarrollo deberá en todo momento subordinarse al bien de la persona. Querido Monseñor Carlos Castillo, es el gran mensaje que yo y todos los líderes hemos aprendido de usted, el respeto por la dignidad del otro. Muchísimas gracias por estas clases que usted ha tenido a bien brindarnos y recibir y enseñarnos una de la personalidad nacional. Como usted es un gran orgullo para todos nosotros, muchas gracias. A nombre de la UNI y a nombre creo que de todos los compañeros, muchas gracias por estas clases que ha venido impartiendo. Muchas gracias. Muy bien, ahora invito a nuestra querida Melissa, Ríquera, por favor, para que haga entrega, Monseñor, de un diploma que ha firmado nuestro rector, el doctor López Chau, aquí al centro del escenario, por favor. Melissa, tienes la palabra. Bueno, querido Monseñor, en principio sí me gustaría que usted pueda conocer a las dos líderes que hoy le han dado sus palabras y que por algún motivo no pudieron activar sus cámaras. Me gustaría que por favor las vea. Para mí es muy importante que todos tengan un espacio. Ya activaron sus cámaras las líderes que le hablaron hace unos minutos por Zoom. Él estaba justo acá apoyando en otra labor. ¿Sí? Sí, por favor, porque ellos han conectado desde Huánuco y desde Ancash. Las hemos escuchado, pero es importante que ellas sepan que las estamos viendo, ¿no? Perdón, Ayacucho y de Ancash. Ahí está. Palmas para Britney. Ahí está Britney, ella es de Ancash, de la UNASAM, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Sí. También tenemos a Enid. Enid todavía no logra conectarse, pero Enid, ella viene de la universidad. Sí, Britney está acá, falta Enid. Falta Enid, quizás Enid de Ayacucho, así es. Ella quizás ya tiene dificultades, pero ya tienen la posibilidad de activar su cámara, ¿sí? Muy bien. Palmas para todos los que están virtualmente en todo el país. Bien, querido Monseñor, acá los jóvenes que han dado sus mensajes han dicho lo que hace algunos años yo le dije en algún evento, que usted cuando nos conversa no busca convertirnos a la religión católica, ni a decirnos que su religión es mejor. No, usted no busca en ningún momento. Quizás si ustedes tenían las dudas de por qué es este curso en la academia, creo que hoy han visto que lo único que el Monseñor ha querido enseñarnos es que seamos buenas personas, correctas, que defendamos y respetamos la dignidad de los demás. Y obviamente todo líder tiene que tener conocimiento sobre estos principios, así que hoy creo que todos han comprendido el por qué este curso era fundamental para ustedes y por qué pues hemos tenido el honor de tener una personalidad como Monseñor. Para nosotros es un honor que los domingos lo vemos por televisión y acá lo tenemos como un gran amigo. Muchas gracias en nombre de todos. Bien, le damos un diploma de reconocimiento. La Universidad Nacional de Ingeniería otorga el presente diploma a Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, en reconocimiento a su destacada participación como docente en el curso Doctrina Social de la Iglesia, ofrecido los días 26 de agosto, 2, 9 y 16 de septiembre, iniciando la Academia de Líderes 2023-2024, organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería, con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Muchas gracias. Aquí tenemos otros presentes. Tenemos una bolsita hecha a base de botellas recicladas. ¿Sí? Así es una bolsa muy especial, es de parte del director de responsabilidad social. También tenemos acá un polito de parte del director, no sé si lo podemos mostrar a Monseñor el polo. A ver el polito. También, quiere ver todo, muy bien. Tenemos una agenda, ahí está. Ahí está. Tenemos su llaverito de la uni, su lapicero de bambú. Sí, muy bien. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a concluir con el monseñor. Bueno, hasta me llevo chachá nuevo, así que yo agradezco muchísimo. Bueno, yo sabes que yo soy en general muy poco ceremonioso, pero bueno, acepto mi pueblo ceremonioso, que todos somos ceremoniosos. Eso lo hemos recibido del barroco español, ¿no? Eso de que somos muy ceremoniosos y todas esas cosas. Si es con buena intención y para llevar adelante la amistad, está bienvenido, así tiene que ser, ¿no? Que eso sí nos sirva para, como a veces pasan las enredadas, los enredos de monseñor, que si no, y se inclinan, y esas cosas con sencillez siempre, ¿no? Tenemos que crear un país mucho más sencillo, menos complicado. Como ustedes mismos han dicho, nosotros somos nombrados líderes, pero para servir, ¿no? Y por eso es que cuando somos líderes no subimos, bajamos, ¿no? El Papa decía eso también de las ordenaciones de obispos, ¿no? Y ustedes han dicho una cosa linda, una que me olvidé de recordar, la pregunta, si estos principios son fundamentales, ¿cómo vivirlos en la diversidad de nuestro país? En la diversidad de lo que somos, ¿no? Y es que en realidad estamos descubriéndonos, porque siempre nos vimos sobre la base o del oro que se vendió, ¿no? Antes se decía, vale una Venecia, ahora se dice, vale un Perú, ¿no? Pero por el oro, por el dinero, ¿no? Pero ya es hora de que todo el mundo nos conozca por la maravilla de lo que somos, ¿no? Y para eso tenemos que apreciarnos mutuamente. Y a ustedes les agradezco también porque a mí me aprecian. A veces no me reconozco en lo que me dicen, ¿no? Pero los demás ven más que uno, ¿no? ¿Ya? Se decía que el sentido lo damos, es cierto, pero el sentido está en lo que el otro me va ayudando a entender el sentido para la vida, ¿no? Y todos estamos llamados a eso, a ayudarnos, ¿no? Y yo sobre todo quiero agradecerles a ustedes porque, bueno, hoy día se ha producido un robo, pues, ¿no? Me han robado el corazón, ¿no? ¿Ya? Gracias. Querido monseñor, queridos jóvenes, al concluir, acuérdense de tres cosas, es decir, como se están acordando de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, 3 cosas muy concretas. En primer lugar, el día domingo 10 de diciembre estamos invitados a la catedral para una reunión privada con monseñor. Así que los que quieran, es voluntario, el día domingo 10 de diciembre, monseñor, a las 12 nos invita a la catedral. 1, 2. Yo tengo la misa a las 11, ¿ya? Si quieren venir ustedes a la misa, encantados, ¿ya? Todos los que quieran venir, los que sean creyentes y los que no creyentes, pues la paso un ratito bien, para que sepan cómo es una misa, ¿ya? Después de eso, a las 12, terminamos, echamos agua bendita a todo el mundo, porque eso sí le encanta a la gente que la bañen, ¿ya? Y después hacemos un recorrido por toda la catedral y luego tomamos un tentempié, porque no hay mucho tiempo que hacer, pero que ese 10 podemos hacerlo bonito. Así anticipamos la Navidad juntos, ¿ya? Será bellísimo. Y aún más anticiparemos la Navidad porque el día domingo 17 estaremos todos convocados a hacer algo en favor de los que tienen menos, de los que por alguna razón están en debilidad. Los enfermos, los ancianos, los niños, las personas víctimas de violencia familiar o de cualquier otra injusticia, ¿no? Y lo importante de la acción de este domingo es que no cueste dinero. Eso es lo importante. Es decir, no hay que gastar 10 soles, 100 soles, nada. Tiene que ser una acción que ustedes imaginarán, en grupos, por grupos, en forma colectiva. Voy a donar mi tiempo a quien lo necesita. Yo me dono. No dono plata, yo me dono, yo generosamente me dono. Por lo tanto, como es generosidad, es voluntario. El que quiere lo hace, el que no, no, y somos igualmente amigos. De tal manera que el día 17 de diciembre vamos a poner en práctica lo que decimos. Por supuesto que el fin general de esta Academia de Líderes es presentar propuestas de desarrollo sostenible, que pueden ser grandes propuestas. Por ejemplo, cambios en la Constitución, cambios en las leyes, políticas generales del país, de una región. Pero no basta hacer grandes propuestas. También hay que hacer algo concreto, práctico. Y ese domingo 17 de diciembre estamos convocados a unirnos a los demás. Así que tienen esa enorme tarea, mis queridos amigos. Domingo 17. Y finalmente, quiero recordarles que el próximo sábado comienza el mes de la Organización de Naciones Unidas en esta Academia de Líderes en la ONU, en nuestro campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, la ONU en la UNI. 4 sábados donde funcionarios designados por el señor embajador Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, van a explicarnos qué es la Agenda 2030, qué son los 17 Objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, elementos de qué se entiende por políticas de gestión pública. Cosas muy importantes para todos. Así que ahora vamos a invitar a Monseñor a que bajemos para tomarnos la foto de todos, como lo hacemos. Gracias, gracias.